que Dios envió al profeta Elías. Su mensaje liberó el valiente de 7000. La quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí Dios envió al profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí Dios envió al profeta Elías, y él hará volver el corazón. Para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena Nicolaismo y Balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traerle regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí Dios envió al profeta Elías, y él hará volver el corazón. Restaurará todas las cosas. He aquí Dios envió al profeta Elías, y él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Oh sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, y su mensaje liberó un remanente de 7000. Y es la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí Dios envió al profeta Elías, y él hará volver el corazón de los hijos
primero y restaurará todas las cosas. Oh, he aquí os envío a profeta Elías y llenará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Oh, sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisioneros de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena nicolaísmo y balamismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana, lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío al profeta Elías y él hará volver el corazón de los hijos primero y restaurará todas las cosas. Oh, he aquí os envío al profeta Elías, a Elías, y él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Oh, sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Estaba en Jerusalén, pero en una triste condición. Y cuando Nehemías oyó, lloró en la presencia de Dios. Fue entonces cuando tardó la visión para acabar con el otoño de Jerusalén. Acabar con
de Jerusalén. Pero en una triste condición. Y cuando en mi asojo lloro en la presencia de Dios, fue entonces cuando captó la visión para acabar con el oprobio de Jerusalén. Que el enemigo en sus cuatro etapas ha dejado a la iglesia. Pero uno más grande que Nehemías ha descendido. Ha puesto un pie en la tierra y el otro en el mar, con la visión de acabar con el oprobio de Jerusalén. Y conoceré la verdad os
más no entendí y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo de fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta tiempo de fin. Los profetas, pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció sus siervos, los profetas. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple de grande redención. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir el misterio séptuple del plan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud eternidad. Mas no entendí y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo de fin. Yo oí, mas no entendí, y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin
de estas cosas. Dios dijo, Daniel, estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Pero en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos, los profetas. Muchos serán limpios, emblanquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir, el misterio se cumplir del plan de redención. Oh, muchos serán limpios, enriquecidos, purificados, y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos verán al Cordero abrir, el misterio se cumple del plan de redención. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Hasta Apocalipsis 5 el libro está sellado. En Apocalipsis 10 el libro ya está abierto. Ahora los que enseñan la justicia a la multitud resplandecerán como estrellas a perpetua eternidad. Eternidad.
Amén, hermanos y hermanas, el Señor Jesucristo los bendiga. Vamos a dar inicio en este día un nuevo compañerismo más que Dios nos ha puesto en cada uno de vuestros corazones. Y vamos a pedirle la dirección a nuestro Padre Celestial en agradecimiento de un día más de vida. Muchas gracias, Padre Celestial, por la oportunidad y el privilegio, Señor, que tú nos das de día a día de acercarnos a ti humildemente, oh Padre. Con mucha sencillez, Señor, porque sabemos de que esta palabra debe mantenerse así, tan sencillo, Señor, porque no se puede esta palabra ser o fanfaronear, no, Padre, sino en la sencillez, Señor, porque tú entraste en la cena y tú demostraste la humildad y la sencillez, oh Padre. Aún cuando Daniel, oh Padre, allá en Daniel 12, él dijo que yo oí, mas no entendí. Y dije, Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Pero tú le respondiste, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Dice que muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, que los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá. Pero los entendidos comprenderán, oh Padre amado, ese es el privilegio que tú nos has dado, Señor. Cuando Apocalipsis 17 entró en la cena, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como así lo anunció su siervo los profetas. Oh, Padre amado, entonces ese fue el mensaje de la hora para nuestro tiempo, Señor. También dijiste en Amós 3:7, porque no hará nada el Señor sin que revele los secretos de su siervo los profetas. Oh, Padre amado, entonces esa es la razón. Ese es el motivo que nos acercamos, Señor, para cumplir una promesa más, Señor, de Apocalipsis 18 al 11, donde tenemos que comernos del libro, profetizar nuevamente para tribus, lenguas, naciones y reyes, Padre. Muchas gracias por ese privilegio. En esta tarde queremos continuar con este glorioso compañerismo. Me permite entrar rápidamente en la cena de la lectura de este mensaje, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, mis amados hermanos, hermanas. Vamos a continuar con la lectura de este glorioso mensaje que ya hemos iniciado el día de ayer, titulado, Oh Señor, solamente una vez más, servicio realizado en Home Springs, Arkansas, Estados Unidos, el día 28 de junio del año 1963. Vamos a iniciar en los párrafos 15, dicen mis hermanos, yo tengo tantos hermanos que me aman y ellos me piden que les hable. Y por lo tanto yo sé que habiendo sido llamado para el servicio del rey, debo intentar trabajar lo mejor que pueda, pero yo siempre me paso haciéndolo demasiado largo. Y sé que ustedes están esperando su cena. Han estado aquí desde las 8 esta mañana o algo así, este grupo de personas. Pero pensé eso, venir esta tarde para predicarle solo por un corto tiempo. Anoté algunos apuntes aquí y algunas escrituras a los cuales me gustaría referirme. Y al hacer esto, pienso que ustedes tienen hombres aquí mucho más calificados que yo y con un llamamiento de Dios para tomar este lugar, pero el mío es el de orar para los enfermos, viendo visiones y demás. Párrafo 16. Y yo estaba hablando con alguien hace unos momentos. Si ustedes miran la revista Life, la del mes pasado, ustedes verán allí y ustedes tienen la cinta. Yo no soy un vendedor de cintas, pero si alguna vez han creído las palabras que yo predico y está a su alcance, consigan los 7 sellos. Y primero consigan, señores, ¿qué hora es? Escuchen eso que fue hablado 6 meses antes que sucediera. Y la ciencia está desconcertada. Estuve parado justo debajo de donde esto estaba sucediendo. Y les dije 6 meses antes, ¿cómo es que habría 7 ángeles en forma de una constelación
y que se mirarían como una pirámide que descendería, y que yo estaría parado al norte de Tucson, Arizona, y habría un rugido que aún sacudiría las piedras de las montañas. El hermano Fritz Solman, sentado allá, estaba parado con nosotros y muchos de ellos cuando esto sucedió. Párrafo 17. Ahora, la ciencia tomó una fotografía de ello. Ustedes lo han visto. Llegó a la prensa asociada. Ellos no sabían qué era. Hay una nube allá suspendida, a 26 millas de alto, 42 kilómetros. Eso es 15 millas o 20 de 24 a 32 kilómetros. Más arriba de donde está el vapor. Ellos no saben de qué se trata todo esto y están tratando de investigarlo. Y allá justo debajo de eso yo estaba parado. Y esos siete ángeles rugiendo sus voces de esos siete sellos parados allí. Y los testigos, tres de nosotros como testigos de las cosas que fueron profetizadas en la cinta. Señores, ¿qué hora es? Y ahora ellos allá están tratando de averiguarlo. Es un misterio para ellos. Algunos no di me dijeron, vaya, ¿por qué no va a decirles? Sería como cuando el ángel del Señor apareció allá en Houston, Texas, en esa luz. Le dije a la gente, toda mi vida yo he visto esa luz. La iglesia lo sabe, la ciencia lo sabe. Todo tiene que testificar cuando Jesucristo se mueve. Allí está. La revista, si ustedes desean verla, es la que tiene de Rockefeller y a su nueva esposa en la portada. Creo que es la edición de mayo de la revista Life. Él es Dios. Estamos viviendo en los últimos días. Párrafo 18. Ahora, yo he venido en esta mañana tratando de escoger algunas notas aquí y cosas para hablar algo que le ayudaría a la iglesia, que ayudaría junto con estos hermanos ministros para arrimar el hombro con estos hombres. Somos hermanos y me traen aquí porque ellos creen en el mismo ministerio. Si ustedes han sido salvos durante esta reunión, ¿por qué no se unen a una de estas iglesias finas aquí que creen en este tipo de ministerio? Ellas lo creen, ellas lo apoyan. Y yo he venido para poder trazar la escritura y para algo que pudiera ayudar a la iglesia. Y mi tema más o menos en esta mañana es sobre el estado que yo creo que la iglesia pentecostal está en este día. ¿En qué postura y en qué hora estamos parados? ¿Y cuál es la posibilidad? Ahora, déjenme decirlo otra vez. ¿En qué estado está parado la iglesia hoy día? ¿Y qué posibilidades hay en el futuro para ella? Párrafo 19. Quiero leer de la escritura para un tema y quiero leer del libro de Jueces, el capítulo 16 y los versículos 27 y 28. Y la casa estaba llena de hombres y mujeres y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo, Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Me gustaría tomar un tema de allí de, oh Señor, solamente una vez más. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra. Párrafo 20. Debe haber sido una hermosa tarde, como la que estamos disfrutando hoy aquí en este campamento, aquí en Hot Springs, Arkansas. Y había una gran celebración llevándose a cabo, pero muy diferente a lo que es una celebración hoy. Había alrededor de 3,000 filisteos mirando hacia abajo desde las galerías a un par de extraños que entraban a esa gran arena. Y los caudillos de guerra más honrados y sus mujeres elegantes, bien ataviadas con joyas,
todos sentados en su lugar. Y como era en aquel entonces, había algo así como un hongo, el edificio puesto sobre columnas que se extendía, algo así como quizás un tipo de arquitectura moderna. Y todos estos filisteos se habían reunido allí arriba y se habían acomodado para este gran evento. Y ellos estaban en esta gran celebración y todos los ojos estaban concentrados en medio de la arena. Deben haberse puesto de pie para tener una mejor vista del evento que estaba a punto de llevarse a cabo. Párrafo 21. Y ahora, mientras nos sentamos aquí esta tarde, veamos si podemos con una mente imaginativa ponernos en ese lugar para observar la escena. ¿Qué es lo que vemos? Viniendo, moviéndose hacia el centro de la arena, venía un muchachito llevando de la mano un hombre ciego, tropezando, tambaleando. Habían tenido muchos espectáculos de monos y pequeños trucos y demás, pero ahora había llegado el momento del evento principal, lo que habían esperado por tanto tiempo, el evento principal del día. Los preliminares habían terminado. Los salones que habían resonado toda la tarde con su juerga de borrachos, pues ellos estaban festejando la victoria de Dagón, su dios pez, sobre el arca y la promesa de Jehová. Párrafo 22. ¡Qué cuadro tan miserable! Mientras imaginamos lo que se estaba llevando a cabo, el dios pez de una nación pagana celebrando la victoria sobre los siervos de Jehová, todo por el fracaso de un hombre que no llevó a cabo las cosas que se le habían ordenado hacer. Y aquí había una fiesta moderna de Hollywood, pagana, con toda esa borrachera y alboroto, mujeres empolladas con sus rostros pintados, trayendo al siervo del Señor Dios, encadenado y con grilletes, para el evento más importante de la tarde. El muchachito lo debió haber arrastrado por ahí, tropezando. Venía esta gran masa de carne humana, despojando de ambos ojos, el cabello cayendo sobre su espalda, amarrado y atado para servir de entretenimiento a un montón de borrachos incrédulos alborotadores. Debe haber llegado tambaleante hasta el poste donde iban a comenzar a burlarse de él. Párrafo 23. Cuando pienso en eso, pienso en una iglesia que fue ordenada por Dios para hacer algo para Dios. Y ella ha dejado que el enemigo ciegue sus ojos a la palabra del Dios vivo y a los mandamientos de Dios y a la tarea que Dios le ordenó hacer, solo para hacer la burla en una guarida de mujeres ebrias, pintadas, todas enjolladas, con pelo corto, usando pantalones cortos y de hombres del mundo. Una iglesia que debería estar brillando en el poder y la fuerza del Señor. ¡Oh, qué vergüenza! ¡Qué humillante debió haber sido para Sansón! Con toda su estructura ahí, él era más que capaz y que había probado que Dios tenía su fuerza a través de su estructura. Y cada músculo que él alguna vez tuvo todavía estaba en su cuerpo, pero las bendiciones del Señor lo habían dejado. Párrafo 24 por último. Tal vez nosotros tengamos toda nuestra estructura. Podemos tener nuestros ritos denominacionales. Podemos tener nuestros nombres en los documentos y archivos. Pero yo me pregunto hoy si la iglesia pentecostal no está parada en el mismo lugar, con sus ojos sacados, apartados de la palabra de Dios y del propósito por el cual Jesús murió. Que juntos pudiéramos tener campo. Allí estaba Él, humillado en medio del tiempo en que él vivió. Mientras veo a Sansón parado allí, es un símbolo de una nación caída y corrupta moralmente y de una iglesia moralmente caída y corrupta, porque él simbolizó a ambos, a Israel como nación y al poder de Dios, que pertenece a la iglesia. Ciertamente era un espectáculo patético el verlo allí parado, y aparte de eso, el ser expuesto allá afuera y este jovencito conduciéndolo, y sin ojos.
Si el enemigo solamente puede cegar tus ojos a lo verdadero de Dios, usted caminará por encima de eso y no se dará cuenta. No importa lo que Dios haga y cuánto lo vindique por medio de su escritura y lo pruebe por su poder, y sus ojos no son abiertos a las cosas de Dios, usted lo pasará por encima, tan ciego a más no poder. Compañerismo alrededor de la palabra y de las cosas de Dios. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado Oh Señor, solamente una vez más. Servicio realizado en Hot Springs, Arkansas, Estados Unidos, el día 28 de junio del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 25 al 34. Amén. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuamos con la lectura del mensaje. Oh Señor, solamente una vez más. Párrafo 25. Y allí está él parado. Debió haber sido un tiempo escalofriante. Ver a esos soldados borrachos y las mujeres con vasos de cóctel en sus manos. Puedo oír resonar a través de los corredores. Así que este es Sansón, el varón de Dios esforzado y valiente. Varón esforzado y valiente, el gran guerrero. Parado en esa condición, me imagino viéndolo a través de estos guerreros mientras estaban allí abrazados con sus amores modernas de Hollywood y con sus finas joyas de oropel tintineando. Los miembros de esta gran iglesia de Dagón, me imagino que algunos podían recordar que simplemente el decir Sansón, su mismísimo nombre los estremecía. Solo su nombre infundía temor sobre ellos, porque era el ungido de Dios. Muchos de ellos recordaron eso. Muchos de los soldados parados allí podían recordar verlo parado con esa quijada de mula en su mano. Y mil filisteos muertos tendidos allí. ¿Cómo pudo ocurrir? Cuando la quijada de la mula golpeaba contra uno de esos cascos, prácticamente una pulgada y media, 38 milímetros de grueso, de bronce sólido, pues si usted golpea uno de esos cascos con una quijada de mula, esa quijada volaría en mil pedazos. Pero Sansón, con el poder de Dios sobre él, abatió a mil filisteos, rompiendo sus escudos y poniéndolos bajo sus pies. Yo me imagino que muchos de aquellos guerreros que habían huido en ese tiempo, estaban allí parados y lo recordaban. Y ese es Sansón 26. Ellos recordaban verlo con la quijada en su mano y diciendo, ¿quién más quiere de esto? Él era un hombre que podía hablar. Era un hombre que estaba ungido por Dios. Dios prometió bendecirlo. Él estaba en la potencia de Jehová. Oh, no cabe duda que hay muchos aquí que pueden recordar allá atrás cuando la iglesia se paró con esa clase de potencia. Sin embargo, ahora está toda dividida. Toda clase de denominaciones, una peleando con la otra. Ya no se oyen de aquellos cultos de oración que duraban toda la noche. Los cultos en la calle han desaparecido totalmente, quedaron obsoletos. Sin embargo, tenemos nuestro edificio. Tenemos nuestra estructura, pero ¿dónde está el Dios de milagros? Francamente, muchos los niegan, muchos aún niegan sanidad divina. Aquí mismo, en este estado, había un eclesiástico con una gran iglesia que dijo, yo buscaba conseguir algunas sillas para poner aquí en Hot Spring, en el arsenal, un salón. Cuando estuve aquí, yo y el hermano Murray. Y un pentecostal dijo,
Yo ni siquiera permitiría. No me quiso facilitar las sillas. Dijo, yo no consentiría que alguien que creyera en sanidad divina se sentara en mis sillas. Eso no es solo aquí, es en todas partes. ¿Cuál es el problema? Prejuicios. Por el patrocinio y las otras organizaciones, olvidan que somos el pueblo de Dios por nacimiento. A Sansón se le había olvidado eso también. Yo recuerdo, 28, me imagino que mientras estaba parado allí, algunos de ellos recordaban aquella noche en Gaza, de cómo este hombre podía levantar las puertas de Gaza, cargándoselas al hombro, cuando intentaron atraparlo. Ustedes no pueden encerrar la unción de Dios. Ninguna organización puede contenerla. Amén. Dios salva a aquellos a quienes Él llama. Todos los que el Padre me ha dado vendrán. Bueno, ellos pensaron que lo habían acorralado. Y Él levantó las puertas y se las puso al hombro. Y se fue. Subió hasta la cima del monte y se sentó. Grandes puertas de bronce que pesarían toneladas. Y un hombre pequeño las arrancó de las bisagras, las dobló y se las echó al hombro y caminó colina arriba con ellas, cuando cualquier cosa que estorbó a Dios. Muchos de ellos en ese alboroto de borrachos podían recordar eso de Sansón. Pero ¿qué es lo que pasaba hoy? ¿Que ya no lo hacía? Allí estaba parado Sansón, pero el Espíritu del Señor ya no venía sobre él. Él no estaba ungido. Había sido despojado de este poder por una mujer que lo sedujo apartándolo lejos de los mandamientos del Señor. Yo me pregunto hoy si eso no se parece a lo que ocurre en nuestras iglesias. ¿Ven? Mujer en la Biblia representa iglesia. Y me pregunto si no hemos atendido a la seducción de otras denominaciones, tratando de educar a nuestros ministros en licenciaturas en letras, para que nuestra congregación pueda decir, nuestro pastor tiene una licenciatura en letras, un doctorado en divinidad o en derecho. Me pregunto si no nos hemos apartado tras algún gran berrinche salvaje, intentando construir una iglesia que sea un poco mejor que la metodista o presbiteriana. Mejor estaríamos en alguna misión con el Espíritu de Dios sobre nosotros que en esta condición. Me pregunto si no hemos hecho proselitismos y hemos quitado de una para la otra para intentar hacer crecer nuestras organizaciones. Y tenemos una gran estructura. Pero, ¿dónde está el Espíritu del Señor? Párrafo 30. Ahí estaba parado, despojado por una mujer. ¿Qué habrá pasado por la mente de ese hombre mientras estuvo parado allí? Él tuvo tiempo de reflexionar sobre eso. Yo espero que a la iglesia se le dé tanto tiempo. ¿Qué es más para ustedes? ¿Un millón más o una bendición más profunda de Dios en su alma? Hemos escudriñado y podríamos decir más cosas que he anotado aquí acerca de aquellos principales y lo que hizo Sansón, lo que ellos estaban pensando. Ahora vayámonos allá con Sansón. ¿Y qué piensan ustedes que pasaba por su mente de las tantas victorias que había logrado, tantas cosas extraordinarias que había hecho cuando el Espíritu de Dios estaba sobre él? Pero él era consciente de que, aunque tenía todos los músculos, el Espíritu del Señor estaba ausente. Déjenme decirles algo, iglesia. No intenten unirse a la iglesia más elegante, al grupo más elocuente. Permanezcan con Cristo, donde está el Espíritu del Señor. 31. Entonces él debió haber pensado en las grandes victorias que Dios le había dado y de esos momentos cuando sus ojos aún estaban abiertos, cuando podía ver las promesas de Dios. Pero ahora, habiendo sido atrapado en esto,
le habían sacado los ojos. Mucha gente hoy día se deja llevar por ilusiones mentales. Nunca piensan en escudriñar las escrituras para ver si están bien o no. Otros intentan decir, no tiene ninguna importancia. Pablo, en Hechos 19, creyó que sí tenía importancia y dijo él, si un ángel del cielo anunciare otra cosa, sea anatema. Gálatas 1 al 8. Ven, sí importa. 32. Ahora vemos a Sansón parado allí, como está pensando en las cosas que una vez había hecho para el reino de Dios y de cómo Dios, él le había fallado a Dios y le había fallado al pueblo de Dios. Sí, Señor. Ahora él era prisionero de la mismísima nación que Dios lo había levantado a destruir. Quiero quedarme en este punto aquí por un momento. Pentecostales, ustedes saben que les amo. Cuando yo vine a ustedes, Jack Murray, Richard T. Reed, hermano G.H. Brown, hermano Vin Pemberton y otros grandes hombres, a darme cuenta de las cosas que ustedes tenían. Parecía que teníamos mucho en común, al punto que éramos como un guante que encajaba en una mano. Yo encajé perfectamente con ustedes para el mensaje, sin yo saber que existía una iglesia tal como en la que yo creía. Ya aquí había un grupo de gente listos para recibirlo. Yo sigo siendo el hermano Branham. Yo sigo siendo su hermano y les amo. Pero se dan cuenta que ustedes se han rendido a la misma cosa contra la cual Dios los levantó. Dios los sacó de esas organizaciones hace años para formar un pueblo de ustedes. Y ustedes se dieron la media vuelta y organizaron eso que Dios los levantó a desafiar. Amén. 33. Yo reto a cualquier persona a mostrarme algún lugar en la historia desde que la iglesia fue organizada en un principio, la cual fue la iglesia católica romana en la Odisea o en Nicea, mejor dicho, Roma. Cuando la iglesia católica fue organizada y formaron una organización, ¿y ha habido una iglesia desde Martín Lutero hasta aquí? Cuando Dios le dio a Martín Lutero la revelación de la justificación, tan pronto como Lutero se fue, formaron una organización de ello y cayó. Por ahí vino Wesley, después de él, Asbury, y los demás se fueron y formaron una organización de eso y cayó. Por ahí vino Alexander Campbell y cayó junto con la organización. Por ahí vino John Smith para los bautistas y cayó. Y cada vez que el hombre ha querido organizar algo, algún sistema hecho por el hombre ha caído y nunca se levantó otra vez. No hay ninguna historia en alguna parte donde alguna iglesia que se organizó no haya caído. Y todas cayeron para no levantarse jamás. 34. Los hijos de Israel en tipo tenían que seguir la columna de fuego y todas las noches debían estar preparados, no para organizarse y establecerse aquí, sino para moverse con el fuego. Eso es lo que Dios quiere que su pueblo haga, que se mueva con el espíritu, que se mueva con el tiempo. Ustedes dicen, bueno, hermano Branham, hemos tenido toda clase de lluvias y lluvias interiores y exteriores. Ustedes son inteligentes. A mí no me importa qué clase de revelación sea y qué tan buena se ve. Si no es de acuerdo a la palabra de Dios, deje eso a un lado. Déjelo en paz. Este es el plano a través del desierto, la palabra del Señor. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Oh Señor, solamente una vez más. Servicio realizado en Gulf Springs, Arkansas, Estados Unidos, del día 28 de junio del año 1963.
Continuando con la lectura, en los párrafos 35 dice, pero aquí está la iglesia parada hoy, la iglesia pentecostal, dividida en 20 o 30 organizaciones diferentes y cada una llamando a la otra esto, aquello y lo otro, percha de buitres y demás. ¡Qué desgracia que Dios los haya sacado de esas denominaciones por eso y que ustedes se hayan dado la media vuelta y hayan hecho la misma cosa que ellos hicieron! Eso es exactamente lo que Sansón hizo. Dios levantó a Sansón para destruir la nación. Y Dios los levantó a ustedes para ser un pueblo, no una organización. 36. Pero cuando Dios puso en marcha a Israel de Egipto, ellos estaban solo como a 10 días de la tierra prometida, como 40 millas, 64.4 kilómetros. Pero ellos permanecieron en el desierto por 40 años, porque la gracia les había provisto un cordero para sus pecados, una circuncisión como señal, una columna de fuego como testigo, Moisés como profeta. La gracia les había provisto todo aquello de lo que ellos tenían necesidad, pero ellos quisieron hacer algo por sí mismos. Ni se imaginaban cuando María estaba danzando y con el pandero, los hijos de Israel danzando con ella y Moisés cantando en el Espíritu, que estaban solo a 10 días de la plenitud de la tierra prometida. Ni se imaginaban que en 40 años sus cuerpos se pudrirían en el desierto. ¿Qué lo provocó? Israel hizo la decisión más ilógica posible cuando aceptó ley en lugar de gracia, al querer establecer algunos obispos y algo y de ellos mismos, algo en lo cual ellos tendrían algo que ver. Dios estaba en medio de ellos, dirigiéndolos. 37. Y eso es exactamente lo que hizo Pentecostés. Cuando Dios reveló alguna cosa nueva en las Escrituras, ellos, en cambio, las llamaron cuestiones nuevas, o lo que sea que quieran hacer con eso. Pero cuando Dios reveló alguna cosa, en lugar de aceptar la verdad y probarlo con la Biblia, ellos se apartaron y formaron una organización, separándose. Y entonces por ahí vino esto, aquello y lo otro. Y ahora ustedes están corrompidos. La iglesia pentecostal está atada a las cadenas de organización. La misma cosa por la cual Dios los levantó a destruir. Y ahora ustedes están tan organizados como ellos. Hay hombres piadosos en todas ellas y mujeres, eso es verdad, en cada una de ellas. Y todos nosotros somos culpables. La olla no puede llamar negra a la caldera. Todos somos culpables, cada uno de nosotros. Ustedes de la unidad, la dualidad, la trinidad y lo que ustedes sean. ¡Qué desgracia! ¿Qué reproche han traído sobre Jesucristo? ¿Qué reproche al nombre de Pentecostés? Ellos han traído tanto reproche a tal punto que casi ha llegado a ser un nombre de vergüenza. La gente casi ya no quiere asociarse con semejante nombre. Es porque ustedes hicieron lo que no deberían haber hecho. Y el avanzar y seguir los mandamientos del Señor debería formar una gran unidad de Dios marchando hacia la victoria hoy. Párrafo 38. Él permitió a una mujer que lo sedujera, alejándolo de la palabra de Dios. Ahora allí está parado, haciendo piruetas para el diablo. Eso es correcto, exacto. Lo mismo está sucediendo hoy en día. Admiten a Jezabel, la madre de rameras. Apocalipsis 17 dice que ella era la madre de rameras. Ahora, si ella es una prostituta, o sea, una mujer que vive infiel a su marido, ella reclama que Cristo es su esposo y no vive por su mandamiento. ¿Y qué están haciendo las otras iglesias? ¿Qué es una ramera? Es lo mismo. ¿Qué es prostitución a la palabra de Dios? Y ella era la madre de las rameras. Y admiten esa doctrina jezabelina. Y demás por causa de un montón de hombres intelectuales que quieren juntarse y organizar alguna cosa para poder tener nombres grandes por sí mismos. Y allí está la iglesia, la hermandad dividida. ¡Oh, qué! ¡Qué desgracia en esta noche! ¡Qué cosa tan terrible es eso! ¡Ciegos espiritualmente! Oh, usted dirá, bueno, yo no estoy ciego espiritualmente. Las acciones hablan más fuerte que las palabras.
prueban que usted está ciego por la manera en que usted tropieza con las cosas. ¿Ven? Párrafo 39. Ahora, recuerden, esta cinta está siendo grabada y será enviada alrededor del mundo. ¿Ven? No estoy predicando tanto para aquí, sino que esto se va como a 17 diferentes países, a las junglas y a donde quiera. Ciegos espiritualmente. ¿Ciegos a qué? A la palabra de Dios, la verdad de Dios. Sus organizaciones no dejan. Finos ministros vienen a mí y dicen, yo creo que eso es la verdad, hermano Branca. Pero si predico eso, ahora, ahí lo tienen ustedes. Si yo creo en eso, bueno, la gente me... A mí no me importa lo que la gente dice. No me importa lo que la organización dice. Es lo que Dios dijo que era la verdad. Y si es la verdad de Dios, Dios la respaldará. ¿Cómo esperan tener fe cuando ustedes solo quieren honrarse unos a otros? Ven, eso les quita la fe. Párrafo 40. Regresó a las denominaciones. Pentecostés, que nació fuera de la denominación. Pentecostés no nació en una denominación, nació fuera de la denominación. Y la sagacidad de Satanás los metió a ustedes de vuelta en eso. ¿De dónde salieron? ¿Cómo el cerdo vuelve al cielo y el perro a su vómito? Mírenos ahora, derrotados. Ya deberíamos estar en la tierra prometida. Jesucristo debería estar tan ensalzado entre nosotros hasta el punto de que ya no hubiera ninguna enfermedad. ¡Oh, sería glorioso! No debería haber mujeres con cabello corto, usando vestidos cortos. Y no debería haber hombres casados 3 o 4 veces, los diáconos de nuestra iglesia. Y no me digan que no existe entre los pentecostales. Seguro que sí, pero existe por causa del prestigio social. No debería ser así, pero lo es. ¿Por qué? Por causa de la atracción denominacional, la política, dinero, en vez de afrontar la palabra. Rechazan a un hermano precioso y ponen a otro solo porque tiene un gran estatus social en la sociedad, perdón, en la ciudad. Yo quiero un hombre que tenga estatus social en la gloria. Si él no sabe sus ABCs, ¿qué importa? ¿Saben lo que significa ABC? Siempre creer en Cristo. Algo en Belie Christ. Eso es correcto. Aprendan eso. Párrafo 41. Un hombre se acercó a mí, no hace mucho, y me dijo, hermano Branham, uno de los ministros pentecostales más reconocidos en la tierra. Él me subió a su cuarto y me dijo, yo quiero orar por usted. Yo dije, yo no estoy enfermo. Él dijo, yo le amo. Dije, eso es mutuo. Él dijo, me dijo, ¿por qué no deja de decirles a esas mujeres sobre su cabello corto y todas esas cosas y sobre la iglesia? Dijo, eso no es asunto suyo. Yo dije, ¿de quién es entonces? Dijo, sucederá que usted no tendrá nada más que a un montón de postes a quienes predicar. Le dije, yo preferiría hacer eso y predicar la verdad que comprometerme con el diablo. Ven, ven. Él dijo, hermano Branca, ¿no los llamó Dios a orar por los enfermos? Y yo dije, sí, señor. Dijo, la gente cree que usted es un profeta. Y le dije, bueno, eso, yo nunca dije eso. Dijo, pero ellos creen en usted de esa manera. Y dijo, si usted es un profeta, ¿por qué no advierte su tiempo en enseñarle a la gente sobre los dones espirituales y cómo sanar enfermos y cómo obrar estos, conseguir estos dones espirituales y ayudar a la iglesia en lugar de estar constantemente reprendiendo a estas mujeres y reprendiendo al hombre y cosas como esas? Dijo, bueno, ¿por qué no los dejas en paz? Dijo, ¿por qué no les enseña algo más grande que el cabello corto y cosas y lo deja en paz? Y yo dije, ¿cómo puedo enseñarles álgebra cuando ni siquiera saben sus ABCs? Eso es correcto, que primero aprendan sus ABCs. Párrafo 42. Un ministro anciano fue y predicó justificación en un avivamiento. La segunda noche, tercera noche, cuarta noche, quinta noche.
Los diáconos lo llamaron aparte y le dijeron: Reverendo, ¿qué no sabe usted más que el sermón sobre justificación? Oh, claro, pero primero dejen que todos sean justificados y entonces predicaremos alguna otra cosa. Eso es correcto. Oh, si tan solo ustedes pudieran regresar al fundamento. Allí estaba Sansón derrotado. Ahora miren, podríamos ser más bonitos, podría ser, pero es como cuando yo venía por la ruta el otro día y vi un anuncio grande que decía: Funks, un maíz híbrido. Y qué bueno era, pero no sirve para nada. Mejor, imposible. Pero está matando a la nación. Ustedes leyeron sobre eso en Selecciones. Si las mujeres siguen comiendo carne de vaca y maíz híbrido y cosas, no podrán tener un bebé de aquí a 20 años. No hay nada bueno en eso. Párrafo 43. ¿Qué es una planta de híbrida de invernadero? Si no es una planta original, uno tiene que estar rociándole todo el tiempo para mantener a los insectos lejos de ella. Los insectos se lo comerán. Pero si es una planta original, no tiene que rociarlo. Un insecto no se arrastraría a través de una buena planta, saludable y natural. Ese es el problema. Uno tiene que andar mimando a la gente en la iglesia. Gloria a Dios, hermana, ven. Usted es un híbrido. Usted ha sido traído adentro de otra manera. Ustedes tomen ese maíz híbrido y vuelvan a plantarlo. ¿Y qué sacan? Nada. Ni aún producirá nada. La iglesia de hoy en día es bonita, eso es verdad. Edificios más grandes que lo que solían tener, las congregaciones más grandes a las que les hayan predicado, los mejores ministros intelectuales que alguna vez tuvieron. Ustedes solían tener hombres de las maizales, a los cuales Dios llamaba de los campos de salvia. Pero ahora ustedes han mandado a sus hijos a la escuela y los han hecho nietos y han regresado con todos esos doctorados en filosofía y letras. E incluso una de las mayores iglesias pentecostales de hoy en día, antes de enviar a un hombre a los campos misioneros, él tiene que ir ante un psiquiatra para ver si está mental e intelectualmente capacitado. Piénselo. Párrafo 44, por último. En Pentecostés, el requerimiento no fue una prueba de coeficiencia intelectual, sino una prueba del Espíritu Santo que cayó en el día de Pentecostés. Eso ni siquiera cuenta para la gente de hoy en día. ¿Sabían ustedes que la Iglesia Católica Romana fue la primera iglesia pentecostal original? Le llevó 2000 años meterse en la condición en la cual está hoy. Si esta organización pentecostal sigue otros 50 años, será peor que la Iglesia Católica. Eso es correcto. El pecado está acumulándose en todas partes. Ahora, ustedes podrían pensar que yo no, podrían pensar que yo estoy loco, pero sé de dónde estoy parado. Ven, y es verdad, solo esperen y se darán cuenta. Sí. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Estamos lecturando en esta tarde este glorioso mensaje titulado: Oh Señor, solamente una vez más. Servicio realizado en Palm Springs, Arkansas, Estados Unidos, el día 28 de junio del año 1963. A continuación, hermana Reina, en los párrafos 45 al 54. Amén. Continuamos con la lectura del mensaje, oh Señor, solamente una vez más. Párrafo 45. El híbrido, el maíz híbrido, causando que las caderas de las mujeres se estrechen y los hombros se ensanchen, y así sucesivamente. La evolución solía decirnos que en la evolución ciertos animales se juntaron y engendraron algo diferente y algo diferente, y siguió hasta llegar al hombre. Ellos siguieron investigando hasta que desaprobaron su propia teoría. Déjenme decirles algo a ustedes, agricultores aquí. ¿De dónde viene una mula? Es el animal más espantoso del mundo. Es híbrido. No tiene sentido común. Para comenzar, no se le puede enseñar nada. Esperará toda su vida para patearlo poco antes de morir. No se le puede decir nada. ¿Por qué?
porque es híbrido. 46. Me recuerda a algunos así llamados cristianos híbridos. Uno puede tratar de decirle algo a un mulo viejo y él se para allí con sus orejas paradas y hace ja, ja, ja. ¿Ven? Todo lo que él sabe es rebuznar y seguir en lo suyo. Uno no puede decirle la verdad ni enseñarle nada. Así es con esta gente. Háblenles de Cristo, el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¡Ja, ja! Los días de los milagros han pasado, rebuznando sobre algún seminario del que hemos aprendido. Es un híbrido. El Espíritu Santo acentuará cada mandamiento de Dios con un amén. Ese es un espíritu de algún seminario que él está exhalando. No rebuzna en contra de la palabra de Dios, si el Espíritu Santo, si es el Espíritu Santo. La acentuará con un amén, ¿ve? 47. Ustedes saben, yo pienso que un mulo es ignorante. ¿Y saben qué? Él no puede decir quién fue su papá o quién fue su mamá. ¿Ven? Su padre fue un burrito y su madre fue una yegua. Pero él no puede volver a engendrar. Está acabado. Una planta no puede volver a reproducirse a sí misma. Tomen una violeta blanca y una azul y traiga su violeta rosa. Plántela dos o tres veces y saldrá blanca o de color rosa, ¿ven? Eso prueba, ¿ven? Que ellas nunca vinieron así. Dios dijo que cada cosa reproduzca según su género. Y así es como queda. El hombre fue hecho a la imagen de Dios, no a la de un mono. ¿Ven? Es ridículo. Fíjense, ustedes saben la ignorancia de la mula. ¿Y saben qué? Ustedes no pueden decirle nada. Es cabeza dura. Pero cuando pienso de un caballo verdadero de pura sangre, oh hermano, él sabe quién es su mamá, quién es su papá. Es de raza. Conoce a todos sus abuelos y todo, porque es de raza. 48. Así es con estos híbridos, así llamados cristianos. Los días de los milagros han pasado. Bueno, nosotros los presbiterianos, nosotros los metodistas, nosotros los fulanos de tal, no creemos esto. Nosotros los trinitarios, nosotros los menganos, no creemos esto. Nosotros no hacemos esto. ¿Ven? No saben dónde están parados. Pero un genuino nacido de nuevo, un cristiano de raza del libro de los Hechos, sabe exactamente en dónde está parado. Es nacido del Espíritu y aquí está su estirpe. Él proviene del vástago de Dios. Producirá lo mismo vez tras vez. Con razón la iglesia es más bonita. Pero, ¿cuál es el problema? No le ha quedado nada del Espíritu. Se ha cruzado con el mundo. Dejan que las mujeres usen pantalones cortos, tocan el piano, les permiten usar maquillaje, permiten que los hombres se casen 4 o 5 veces y que mantengan su lugar, su posición. Y todo este tipo de cosas por las que pasan, es exactamente lo que dijo la Escritura. Ella está tan derrotada como lo estuvo Sansón. Exactamente igual. Sí, señor. 49. Oh, mientras Sansón pensaba, tal vez yo no quiero detenerlos demasiado tiempo. Voy a omitir algunos de estos versículos aquí. Mientras Sansón debió haberse parado allí y pensado en su error y dónde podría estar, recuerden a Israel. Me disculpan un minuto para regresar a Israel. ¿Saben qué? ¿Qué es lo que hicieron ellos en esos 40 años cuando formaron su organización allá? En vez de proseguir, guiados por la columna de fuego, el ángel del Señor, el cual era Cristo, en lugar de continuar y seguirlo a él, al cabo de unos 10 días, ellos hubieran estado dentro de la plenitud de la promesa.
Pero ¿saben qué? La Biblia dice que ellos deambularon en el desierto. 50. Ellos llegaron a Cades Barnea, que era el tribunal de juicio. Y allí fue cuando los espías volvieron y hablaron sobre la tierra. Ellos dijeron, no podemos hacerlo. Caleb y Josué dijeron, más podremos nosotros que ellos. En Números 13:30. Porque estaban mirando la promesa de Dios, no la circunstancia. No podemos tener una iglesia sin tener una organización. Bueno, ustedes no ven lo que Dios dijo, ¿correcto? ¿Qué hicieron ellos? ¿Los bendijo Dios? Seguro, seguro. Ellos deambularon, se casaron, plantaron viñas, tuvieron bebés, se multiplicaron. Y le fue bien en el desierto. Eso es correcto. Pero todavía no estaban en la plenitud de la bendición. 51. Así que cuando todos estos que habían formado este inmenso grupo de organización, los guerreros veteranos, así llamados, bien, Dios les permitió quedarse allí hasta que cada uno de ellos murió. Y entonces, él empezó con la nueva generación, bajo el liderazgo de Josué, que creyó la palabra, amén, y él los llevó a la tierra prometida. Oh Dios, que esta generación joven de pentecostales capte la visión, ¿ven? Ellos siguieron adelante hacia la tierra prometida. Deberíamos estar donde hubiera dones de Dios de todo tipo. Hablamos en lenguas, eso es correcto, está bien, nada en contra de eso. Moisés cruzó el Mar Rojo, el enemigo fue muerto detrás de él. Nosotros apreciamos eso, pero eso todavía no es todo. Sus padres y madres jamás pensaron, cuando estaban allá afuera y le disparaban con sus pistolas a través de las ventanas, mientras ellos danzaban en el espíritu, que sus hijos alguna vez llegarían a eso. Pero así fue. Pero hay una nueva generación que viniendo ahora, el cabello de Sansón ha crecido, ¿ven? 52, vigilen. Nunca jamás permitan que Dalila los enrede nuevamente en algo así. Ajá. Manténganse lejos de eso. Eso es lo que los maldijo a ustedes. Ustedes fueron levantados para condenar eso. Y yo he hecho lo mejor que he podido, aunque me he parado solo. Pero he hecho lo mejor por mantenerme en los mandamientos de Dios. Veo a la iglesia parada allí, despojada del poder de Dios, despojada de las bendiciones, despojada de los dones. Y Dios derramará su don. Ellos dicen, eso es leer la mente, telepatía mental, cuando ellos deberían abrazarlo, ¿ven? Bueno, él está allá con los de la unidad ahora. No, eso pudiera parar. Ellos eran esto, aquello, lo otro, ¿ven? Oh, si ustedes solo conocieran su día. No permiten que esto se les pase por alto. Esta es la hora. Uniéndonos en Cristo. Noten, 53. Sansón, parado allí, pensaba en su error, las cosas que había hecho. ¿Se dan cuenta ahora qué fue lo que hizo que él estuviera así? El enemigo le quitó los ojos. Y eso es lo primero que hace una organización. Le saca los ojos a ustedes, a cualquier otro compañerismo, excepto al de ellos. ¿Amén? Yo podría decir muchas cosas aquí mismas, pero no lo haré. Pero si ustedes son espirituales, ustedes saben de lo que estoy hablando. Le sacará sus ojos. Es únicamente usted con su grupo. Si usted es un metodista, usted únicamente es un metodista. Si usted es un bautista, es únicamente bautista. Si usted es un presbiteriano, usted es
si es de la unidad, si es de la dualidad, si es de la Trinidad, o cuantos más tienen, ¿ven? Usted es solamente eso. El resto no sirve para nada. 54. Los bautistas tenían un lema en los comienzos de Billy Graham. 40. En el 44, 1,000,000 más. ¿Qué consiguieron? Un montón de fumadores, hipócritas, que se unen a la iglesia. Cuando Billy mismo, estando yo en su desayuno, dijo, ¿saben cuál es el problema? Dijo, aquí está el ejemplo, dijo él. Yo voy a, dijo, San Pablo entraba a una ciudad y obtenía un convertido. Y volvía un año después y dijo, ese convertido producía 30 más. Dijo, yo voy a una ciudad por 6 semanas y obtengo 30,000 decisiones. Y puedo regresar en seis meses y no encontrar 30. Bueno, yo admiro al hombre por su valentía, pero me gustaría hacerle una pregunta. ¿Quién tomaba los convertidos de Pablo? ¿Cómo era de perezoso ese pastor? ¿Qué sucedía? Pablo se quedaba con él hasta que llegaba a ser enteramente un hijo de Dios, nacido del Espíritu. Él lo llevaba tan adentro en Cristo, al punto que ni siquiera podía mirar hacia atrás. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios la bendiga. Continuando con la lectura de este glorioso mensaje titulado Oh Señor, solamente una vez más, predicado en Hot Springs, Arkansas, Estados Unidos, día 28 de junio del año 1963. Párrafo 55 dice, ellos simplemente se acercan y tal vez se unen a la iglesia o incluso hablan en lenguas. Yo creo en hablar en lenguas. Creo que el Espíritu Santo habla en lenguas. Pero sé que no todos los que hablan en lenguas tienen el Espíritu Santo. Ven, he visto a brujos hablar en lenguas y beber sangre de una calavera humana e invocar al diablo, hablar en lenguas e interpretarlas. Eso no es prueba válida. No, no, es la vida de Cristo en uno, el fruto mismo dando testimonio. Eso es. Pero nosotros nos hemos quedado solo en eso. Si un hombre habla en lenguas, eso es todo. Le permiten entrar. Miren lo que ustedes tienen hoy. Ven, es verdad el hablar en lenguas, pero no toda la verdad. Es como el hombre de color comiendo un pedazo de sandía. Le dijo, ¿te gustó, Moy? Dijo, estuvo buena, jefe, pero de seguro hay más que eso. Si yo puedo hablar en lenguas, de seguro hay más que eso. Ven, pero ¿qué hacemos? Igual que Israel. Nos concentramos solo en eso y hemos deambulado en el desierto por 40 años, todavía sin el resto de ello, allá en la tierra prometida. Eso es exactamente lo que hemos hecho. 56. Sansón, parado allí. Debo apresurarme. Debo haber mirado hacia atrás y pensado en todas esas cosas. Y aquí estaba por la misma razón que había sido levantado, había sido cegado. Y allí estaba con su gran estructura, la gran organización de su cuerpo humano, una montaña de carne parada allí con sus grandes y formidables músculos, pero sin fuerza. Y aquí estamos nosotros hoy. Tiempo atrás, Pentecostés tenía solo unos cuantos, quizás 400 o 500 personas por toda la nación. Hoy es la iglesia que más rápido crece en el mundo. ¿En qué nos estamos metiendo? Un montón de miembros. Con nuestra gran estructura deberíamos ser 10,000 veces más vigorosos que lo que estábamos cuando empezamos. Y estamos 10,000 veces más débiles que lo que cuando empezamos. ¿Por qué estamos edificando sobre un fundamento sin fondo, sobre la organización, algo que Dios ha maldecido? ¿Y cómo podemos edificar una iglesia sobre las cenizas de Sodoma y Gomorra? Espero que no me odien, pero quédense quietos por un momento y escuchen. Ven, no puedo hacerlo. Lo que Dios ha maldecido, lo ha maldecido. Entonces manténganse lejos de cualquier cosa que Dios ha maldecido. Yo quiero lo que Él está bendiciendo. Eso es correcto. 57. Observen, mientras estaba allí parado pensando,
Los jefes de guerra, medio ebrios, parados allí diciendo: recuerdo a esa gran persona. Recuerdo cuando se paró allí con una quijada de mula en su mano. Recuerdo cuando dobló las puertas de Gaza y subió caminando hasta la cima del monte. Recuerdo todas esas cosas. Cuando ese león rugió tras él, ese hombrecito, y el espíritu vino sobre él y despedazó a ese león en dos con su mano. Y ahora aquí está, atado, con un muchachito guiándolo por ahí. Y nuestro Dios, el Dios Pez Dagón, ha ganado la victoria sobre él. Párrafo 58. Ahí lo tienen. El mundo se ha introducido en la iglesia y ha obtenido la victoria. Ha desnudado a nuestras mujeres. Ha puesto un deseo en la gente de quedarse en la casa para ver la televisión en lugar de ir a la iglesia y al culto de oración. El amor del mundo se ha introducido sigilosamente y ha llegado a nuestra pro iglesia pentecostal a un paseo al infierno. El deseo y la fe. Pasen a una persona por la fila de oración y permítanle ver lo que sucede. La noche siguiente estarán allí nuevamente. Simiente de Abraham, la fe no está ahí. Debería estar ahí, pero no está cuando ustedes. 59. Dios se lo dijo a Abraham una vez y por 25 años él lo buscó. No importaba cuánto tiempo había pasado ya. Puedo oírlo decirle a Sara: ve allá, tienes 75 años, ve a comprar algunos pañales y consigues algunos imprescindibles, seguros, y haz algunas botitas, vamos a tener un bebé. ¿Cómo sabes que lo vas a tener? Dios lo dijo y eso lo concluyó. Primero, miren, ella ya había pasado el tiempo de la menopausia cuando, como por 20 años. Él había vivido con ella desde que ella tenía 16 años, como un joven. No le dio importancia, no se fijó en eso, ni lo consideró. Él consideró lo que Dios dijo, se separó de toda incredulidad y salió al desierto. Ese es el problema hoy día. Ustedes quieren unirse con una organización de incredulidad. En lugar de separarse de las cosas del mundo, ustedes quieren ver tan cerca, puedan pasearse a la orilla del pecado. Vean qué tan lejos pueden separarse de él. Párrafo 60. Pero aquí estaban. Los primeros 30 o 28 días pasaron. Hay una audiencia mixta ahora y ustedes, adultos, saben de qué estoy hablando. Sara, cariño, ¿cómo te sientes? No siento ninguna diferencia, Abraham. ¡Gloria a Dios! Lo vamos a tener de todos modos. ¿Cómo lo sabes? Dios lo dijo. Pasaron 10 años. Guarda esos imperdibles allí y todos los pañales. Algunos de sus amigos pasaron por ahí. Abraham, padre de naciones, ¿cuántos hijos tienes? ¡Gloria a Dios! En este momento ninguno, pero los voy a tener. ¿Cómo tú? Pues tienes 90 años. Eso no hace ninguna diferencia. El milagro será mayor ahora que si hubiera sucedido allá atrás hace 20 años. Pero hoy es. Se oró por mí anoche. No me siento mejor hoy. Simiente de Abraham. ¿Cuál es el problema? Ha sido despojados. Sus fibras eclesiásticas todavía están allí. Su organización es tan grande como la de los metodistas o la de los bautistas. Están construyendo esta fibra todo el tiempo. Pero ¿dónde está esa fe genuina? Oh, ustedes baten las manos, gritan y cantan y danzan. Oh, yo he visto eso suceder en muchas reuniones de médicos, brujos, curanderos. Los he visto batir las manos y hablar en lenguas, interpretarlas y saltar de arriba abajo. Padre divino, un predicador con doctrinas extrañas del tiempo del profeta. Tiene lo mismo. Eso no es de lo que estoy hablando. Estoy hablando acerca de una fe genuina que puede desplegar la promesa de Dios y pararse allí y hacerla vivir. Algo escritural. Párrafo 61. Yo he visto a los mahometanos caerse en la calle y chillar: ¡Alá! 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 Hasta el punto de quedarse inconscientes. Y yo y Billy Paul estuvimos así y vimos a un hombre tomar una espada y hundírsela abajito de su corazón. Y un doctor allí vaciándole agua por este lado y salir por el otro.
Lo vimos tomar una pieza como una lanza y perforar con ella a través de su labio y hasta su nariz y sin sangrar una gota. Perforarse astillas por debajo de las uñas, gritando: ¡Alá! 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 De esa manera, un mahometano que detesta el mero pensamiento de Jesucristo. Él no tenía el Espíritu Santo. No, no, pero tenía emoción. Eso es correcto. Nosotros, el cristianismo no es exactamente una emoción. El paganismo puede producir tanta psicología como lo puede el cristianismo, pero eso no es verdad. Nosotros queremos verdad. Cristo es la verdad. ¿Qué hacemos? Nos hemos establecido de tal manera que estamos como Sansón. Para mientras él estaba parado allí recapacitando sobre lo que él podría haber sido, creo que hoy la iglesia debería detenerse y reflexionar conmigo unos minutos de lo que podríamos haber sido si estas cosas no hubieran llegado a esto. Lo que podríamos haber sido. Párrafo 62. De pronto vino a su mente, algo le llegó. Yo creo que Dios lo hizo. Oh, si tan solo pudiera acontecer en este momento, campamento, perdón. Hay una posibilidad, Dios está perdonando, hay una posibilidad. No tenemos mucho tiempo para permanecer aquí. Nuestro tiempo se está terminando. La Confederación de Iglesias está tomando control del país. Se unirá con el catolicismo. Ya tenemos al hombre justamente allí. Me gustaría tener el tiempo para entrar en eso, para mostrarles que esta nación es exactamente como Israel. Ellos entraron a una tierra extraña, sacaron a los ocupantes y heredaron la tierra. Eso es lo que hicimos. Israel, ellos tuvieron los primeros hombres, hombres grandes, hombres así como Josué, así como David, como Salomón. Pero finalmente vino un hombre al reinado, un Acab, un renegado. Nosotros tuvimos hombres grandes, un Washington, un Lincoln, pero ahora, ¿qué ha hecho? La mismísima cosa por la cual vivimos aquí, por libertad. Ustedes lo han puesto en la Casa Blanca, porque ustedes piensan más en su política que lo que piensan acerca de Cristo. Exactamente correcto. Párrafo 63. Y recuerden, en ese tiempo, todos los ministros se dieron por vencidos. Jezabel era el líder. Escuchen, Acab mismo era un tipo más o menos bueno, pero Jezabel era el cuello detrás de la cabeza. Ella era la que actuaba. Ella era la renegada. Yo no tengo nada en contra de ese hombre en cuanto a presidente, pero es ese sistema jezabelino que está detrás. ¿No pueden ver a estos papas y cosas entrando ahora? Se está levantando uno que no conoce a Josué. Y cuando menos piensan, estamos ahora mismo pidiéndole a la iglesia protestante que se una con eso. Y cada organización entrará directamente a la Confederación de Iglesias. Y allí ustedes son atrapados. Estamos viviendo del dinero de los impuestos que serán pagados de aquí a 40 años. La nación está en quiebra. ¿Dónde está? ¿Quién tiene el dinero? Nosotros no lo tenemos. Nuestros bonos no sirven. Tenemos que tener oro. ¿Quién lo tiene? La Iglesia Católica. ¿Qué harán antes que estos hombres del whisky, todos estos grandes titulares y accionistas, alguna vez los entreguen? Ellos se venderán del todo. Y la Iglesia le prestará el dinero a la nación. Y lo que hará, venderá su primogenitura directamente al catolicismo. Ese es el oro del mundo. Ellos y los judíos, y ese es el pacto que él hace con Israel. Ven, ustedes lectores de la Biblia pueden enseñar eso en su iglesia. Ven ustedes, yo simplemente les estoy mostrando que yo creo la misma cosa. Para vos, 64, por último. Así es como tendrá que acontecer. Y lo tenemos allí ahora mismo. Y aquí estamos. Una organización con la marca de la bestia sobre nosotros, exactamente como la primera bestia, una imagen a ella, una federación de iglesias uniéndose a un poder. Y ellos hicieron una imagen a la bestia para que pudiera hacer dos cosas, hablar
y hacer lo mismo que hizo la primera bestia antes de él. Precisamente en nuestras garras, oh hijos. ¿Qué hora es? ¿Habrá una posibilidad? Sansón se paró allí y lo dijo. ¿Qué hora es? Solo habrá una posibilidad. Sucede que Sansón pensó, ese gran Dios, Él es omnipresente, Él es el Dios eterno. Yo veo mi error, me voy a arrepentir. Y Él clamó. Hay una posibilidad de que nosotros hagamos lo mismo. Los de aquel día, este día no ven la visión como Sansón. Si tan solo pudiéramos ver la visión de una posibilidad. Comiencen aquí mismo, ahora mismo, una posibilidad. Ven. Amén. Amén, hermanos y hermanas. Mensaje glorioso y el tiempo glorioso que vivimos. Oh, Señor, solamente una vez más. Servicio realizado en Ospring, Arkansas, Estados Unidos, del día 28 de junio del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Margarita, Dios le bendiga, párrafos 65 al 74. Sí, hermano, Dios les bendiga. Continuamos. Continuamos la lectura de estos grandiosos mensajes. Sino que hay dos de la misma fecha, hay dos, ¿verdad, hermano? Ajá. Párrafo 65. Oh Señor, solamente una vez más. Párrafo 65. Se sientan todos estirados y baten las manos y se preguntan, ¿cómo es que va a salir? Algún día se darán cuenta que va a salir mal de eso. Ven, en ese tiempo tienen grandes reuniones y cosas de mundo brillantes. Nosotros creemos, bueno, ¿saben qué? Nosotros tenemos más miembros que lo que alguna vez hayamos tenido. Y podemos construir edificios de billones de dólares. Y tenemos más dinero que lo que alguna vez hayamos tenido. Quizás mejores iglesias que las que tienen algunos de los protestantes y algunos de los otros. ¿Qué cosa? En cuanto a educación, bueno, nosotros llevamos a nuestros hijos al colegio y estamos construyendo nuevos seminarios para que ellos asistan. Permítame corregirles eso ahora. Un hombre con educación, sin el Espíritu Santo, se aleja a sí mismo con cada título que obtiene. Se aleja más de Dios. Eso es correcto. Usted dice, yo tengo una licenciatura en arte. Se aleja un poco más de lo que ya estaba. Divide el átomo de un huevo y tropiezan en la hoja del césped de la que no saben nada. Ustedes han escuchado el antiguo proverbio. Los necios caminan con tachuelas donde los ángeles temen pisar. Eso es correcto. Erudición. Pero eso no trae al Espíritu, no produce las obras y la vida de Jesucristo. Párrafo 66. El problema es que la iglesia de hoy en día no es como Sansón, no están dispuestos a pagar el precio. Sansón oró correctamente cuando oró. Señor, muera yo con el enemigo. Sabía que él iba le iba a costar algo. Sabía que le iba a costar algo. Les va a costar algo a ustedes. Me va a costar algo a mí. Su prestigio social,
su lugar y posición en la denominación. Señor, ¿muera yo ahora entonces? Puede ver tu propósito. Él sabía que le iba a costar algo. Ustedes deben estar listos para morir a su enemigo, para poder entrar en las bendiciones de Dios. Sansón estaba dispuesto a pagar el precio para conseguir que el poder de Dios volviera sobre él otra vez. Él estaba dispuesto a hacerlo. ¿Qué de ustedes? ¿Están listos para sacrificar sus programas de televisión? Y ustedes saben, solía ser igualmente incorrecto para nosotros ir al cine, pero ahora el diablo los ha engañado. Él los metió directamente en el hogar con ustedes. Eso es correcto. Ven, párrafo 67. Solía ir con un anciano predicador metodista quien solía cantar un canto. Bajamos la guardia. Nos comprometimos y con el pecado. Bajamos la guardia. Las ovejas se salieron. Pero ¿cómo fue que se metieron las cabras? Ustedes bajaron la guardia. Eso es todo. Oigo a alguien decir, ahora un momento, hermano Bram, nosotros tenemos avivamiento. Sí, pero ¿qué es? Un avivamiento denominacional. Eso es correcto. Miren su moral y sus diferencias. Eso es un avivamiento. Eso es un tiempo de separación. Eso es un tiempo de que todos pueden asociarse ni tener compañerismo. Si su organización está en eso, está todo bien. Se están alejando más y más de la palabra todo el tiempo. Eso es correcto. Ordenando nuevos obispos y todo. Ven, párrafo 68. Sansón sabía que su presente condición recaía no por producir la fuerza para el reto de la hora. Hombres y mujeres, mis hermanos y hermanas, permítanme decirles esto. La iglesia en su actual condición denominacional no puede producir la fuerza para afrontar este tiempo, para así llamarlo hombres y mujeres que anhelan a Dios con corazones honestos, y ustedes pudieran dejar a los unitarios e irse con los dualistas. Ustedes pudieran dejar a los dualistas e irse con los trinitarios. Y ustedes pudieran hacer todo esto. Eso es eso o lo otro. Ustedes solo están mostrando a un papel o corriendo de misión en misión o actuando como sé que un jovencito inmaduro. Eso es correcto. No se obtiene de esa manera, con nuestra fuerza caída. No se puede afrontar el reto de esta hora. Las denominaciones no tomarán la vindicación de la palabra. Párrafo 69. Cuando Jesucristo, como intentaba decirles anoche, prometió esto en los últimos días. Él prometió tener esto aquí, y ustedes saben eso por la Biblia. Y por 15 años yendo de un lugar a otro, a través de la nación, y cada vez se pone peor. Eso es correcto, ven, no lo quieren. Ellos dicen, bueno, él se asocia con los unitarios, o él se asocia con los trinitarios, él hace esto o lo otro. Nosotros no nos asociamos con Cristo, allá en cada organización intentando, pero Dios se encarga de eso, que lo vean. Y los verdaderos creyentes son como los pequeños, como la pequeña prostituta de anoche. Tan pronto como es eso resplandeció en su camino, y esa simiente de vida, ya siendo allí, ella lo creyó. Eso fue todo. Encendió el fuego en el momento, habiendo miles parados allí, burlándose de eso, pero no ella. Ella sabía que ese era el Mesías. Ella sabía que esa era la promesa, que cuando él viniera, haría eso. Párrafo 70. Me pregunto si tan solo supiéramos eso mismo, nos habremos envuelto tanto en nuestra organización que se nos prohíbe incluso mirar esto. Me pregunto si ustedes miran revistas y fotos y esa inmundicia del mundo, en lugar de leer sus Biblias como deberían. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nuestros hijos
nuestros muchachos se han convertido en un montón de pequeños riques y riquetas. Ustedes saben que eso es correcto. Con un montón de automóviles deportivos de carreras y cosas así por el estilo. Y donde encuentran a un muchacho pentecostal con su automóvil deportivo en la calle. ¿En dónde encuentran a la hermana? Allá en alguna taberna, en algún lugar, bailando rock and roll. ¿En dónde encuentran a papá y a mamá? A papá, allá jugando golf o allá en algún lugar así, y a mamá allá en una fiesta de costuras de alguna logia o la que ella pertenece o algo así, cuando deberían de ser un hogar rendido bajo el liderazgo del Espíritu Santo, con la Biblia de regreso otra vez. Allí es donde nos hemos apartado, no criticando, pero solo sacudiéndolos un poco, ¿ven? Para que entiendan, párrafo 71. Todo ese tiempo tengo que terminar. Los filisteos no se dieron cuenta de lo que estaba sucediendo. Algo estaba ocurriendo, pues algo había comenzado a moverse en el corazón de Sansón. Había una posibilidad. ¿Ven? Tanteó nuevamente atrás la cabeza para ver si alguno estaba allí. Y algunas de las mujeres harían... Se les haría difícil sabiendo que deberían tenerlo, pero vean si su promesa todavía estaba allí. Vean si él todavía ha hecho, solo toques en atrás en la cabeza y vean si él todavía es el mismo ayer, hoy por los siglos. Él se lo tocó, sabía que había algo. Él alzó su cabeza, no tenía ojos, no se dieron cuenta de que las lágrimas estaban cayendo de aquellas cuencas vacías. Las glándulas estaban dejando las lágrimas caer con su rostro en alto, sus labios moviéndose lentamente, las lágrimas cayendo de sus huesos ciegos. Y él estaba arrepentido. Sabía que Jehová todavía vivía, aunque él había hecho lo malo. Él sabía que él seguía siendo Dios. Las lágrimas corrían por su mejilla mientras estaba allí parado. Los filisteos estaban demasiado embriagados para darse cuenta de eso. Párrafo 72. Si los miembros de su iglesia y sus colegas de la iglesia no lo notan, solo sigan orando. Él quería ver una vez más la palabra de Dios manifestarse ante ese montón de paganos ciegos y ebrios, incrédulos. Si acaso no es por lo que hambrea la iglesia hoy, ver solamente una vez más el avivamiento chapado a la antigua, enviado por Dios desde el púlpito hasta el conserje, una limpieza chapada a la antigua, un avivamiento chapado a la antigua con el poder de Dios, un evangelio que limpia a un hombre completamente desde adentro hacia afuera, recto como el cañón del rifle, una religión a la antigua, de lo más sincera, tan azul como el mismo cielo. Que acaba con el pecado, que saca todo el jolgo de usted, de lo que están interesados. Allí estaba él orando, no una nueva denominación, ahora un nuevo credo, sino una vindicación de la palabra. Señor, tú una vez estuviste sobre mí, una vez me diste fuerza. Si tan solo tuviera esa fuerza. Tengo los músculos, pero están débiles. Párrafo 73. Tenemos los miembros, pero están débiles. Aman las cosas del mundo más de lo que aman las cosas. Ustedes dicen no. Oh, miren a las iglesias y dense cuenta. No traten de negarlo. Sus acciones hablan más que lo hablan sus palabras. Ven. Si tienen más miembros, músculos mayores, pero ¿dónde está la potencia de su Señor? Sus grandes músculos no podrán hacerle frente al rey. No podrán hacerle frente al rey. No podrán hacerle frente al reto de esta hora, la fe de rapto para sacarle a la iglesia de esta cosa antes que el juicio caiga sobre la tierra. Y el juicio está listo para caer. Yo diré, como el amigo Jack Moore dijo,
Si Dios deja que América se salga con la suya, con las cosas que están haciendo hoy, Él estará obligado moralmente a levantar a Sodoma y a Gomorra, disculparse con ellas por haberles quemado. Correcto. El juicio es lo que sigue. Párrafo 74 para terminar. Dios saca todo el mundo de mí. Dame fe, oh Señor, para el rapto. Pues estarán dos en una cama y uno será tomado y el otro será dejado. Dos estarán en el asiento de un automóvil. Uno será tomado y el otro será dejado. Va a suceder en un momento. Ustedes dicen, hermano Brana, ¿cuándo será? Quizás critiquen esto. Hermano, permítame decir algo aquí. Un día ustedes se van a dar cuenta. Ustedes van a decir entonces, a mí se me enseñó que esto, eso y lo otro iba a suceder antes de que viniera el Señor. Habrá un periodo de gran tribulación y nosotros pasaremos por eso. Ven. Dios les bendiga, hermano. Párrafo 75. Amén, hermana Margarita. Dios le bendiga. Continuando con la lectura de este glorioso mensaje. Oh, Señor, solamente una vez más, servicio realizado en Hot Springs, Arkansas, Estados Unidos, del día 28 de junio del año 1963. Finalizando la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 75 al 82. Amén. Continuamos con la lectura del mensaje. Oh, Señor, solamente una vez más. Párrafo 75. Ustedes saben, en una ocasión a Jesús se le hizo una pregunta. Dijeron, ¿por qué dicen los escribas que Elías vendrá primero? Y Jesús dijo, yo os digo, él ya vino y no lo supieron. Uno de estos días ustedes van a decir, pues yo pensaba que la iglesia tendría que hacer esto, eso y lo otro. Yo pensaba que habría un rapto. Yo pensaba, ¿ven? Será un arrebatamiento secreto. Si él tomara uno aquí de Hot Spring y uno de alguna otra parte y otro por allá y otro por allí, eso juntará literalmente los millones junto a los que resucitarán y saldrán de la tierra. Y hay por lo menos 500 personas desaparecidas cada día en el mundo. Y ni siquiera sabemos a dónde se fueron. ¿Ven? El rapto se compondrá de todos aquellos que están dormidos en el polvo de la tierra, que están bien con Dios. Ellos dirán, pues, yo pensaba que iba a suceder un rapto. Ya sucedió y no se dieron cuenta. Ustedes se quedaron, ¿ven? Pues todo va así, Señor. Es una venida secreta, el rapto. Viene para robar, como ese libro que leí en una ocasión, ¿cuál fue? Julieta y Romeo. Él vino en la noche, cuando la gente estaba dormida en mundanalidad, y la iglesia toda en mundanalidad, y de pronto llegó el clamor, y se fueron. 76, escuchen, ustedes han oído mucho acerca de los hombres cristianos de negocio, a los hombres del evangelio completo diciendo, oh, ustedes saben, reverendo santo padre fulano de tal, los presbiterianos están empezando a recibir el Espíritu Santo, los luteranos están comenzando a recibir el Espíritu Santo, montón de gente durmiente. ¿Qué no saben ustedes que Jesús dijo que cuando la Virgen durmiente vino a comprar aceite, fue exactamente en ese tiempo que vino el novio? Y ella entró. Recuerden, ellas no lo recibieron. ¿Es correcto eso? La congregación dice, eso es correcto. Como dijo Bud Clifford, ellas quizás sintieron algunas emociones, pero realmente nunca lo obtuvieron. Cuando ellas vinieron a comprar aceite, ya era muy tarde, 77. Y aquí están ellos ahora, los presbiterianos, los luteranos. Miren, la revista Voz de los Hombres Cristianos de Negocios
y ese montón de nietos pentecostales con estos hermanos denominacionales, pensando que eso es algo grande. Ustedes quizás pregunten un día, bueno, yo pensaba esto, ya pasó y usted no se dio cuenta. Permítame detenerme allí porque yo no estoy aquí para predicar doctrina, pero las posibilidades, no tomen esa decisión. Este es el día, esta es la hora. Hay una posibilidad ahorita mismo, quizás no a las 5:00. Hay una posibilidad. Señor, yo sé que tú eres Dios. Yo sé que tú lo eres. Yo estoy apartado de ti, pero yo sé que estas fibras mías en un tiempo vibrarán con el poder de Dios. Yo sé de las cosas que me importan hoy y reclamo ser pentecostal. Las mujeres, yo me corto mi cabello. Los hombres, yo hago esto, eso, lo otro. Y ustedes, hombres, que les permiten a sus esposas usar esos pantalones cortos y hacer esas cosas, y luego se hacen llamar hijos de Dios. Vergüenza les debería dar. Yo fui a una cierta iglesia denominacional grande, no hace mucho, para... Ellos tenían una reunión y fui a visitarlos. Y el pastor me llevó y él iba a presentarme a su esposa. Ella era la pianista. Y esa mujer tenía un vestido tan apretado que la piel casi estaba por fuera. Ella tenía maquillaje y traía todo tipo de cosas en sus orejas. Yo dije, hermano, ¿quiere usted decirme que su esposa es una santa? Dijo, sí, señor. Yo dije, más bien parece una impía. Yo dije, yo nunca he visto tal cosa en nombre de Pentecostés y la santidad. Oh, hermano, necesitamos una limpieza de casa desde el púlpito hasta el sótano. Y uno de estos días ustedes dicen, yo soy pentecostal. Eso no quiere decir nada más que ser un cerdo para Dios. Eso no tiene nada que ver con Cristo. Ese solo es un nombre. Usted tiene que ser pentecostal en su corazón. Los frutos del Espíritu. Fíjense. Oh, hermano, él era consciente de lo que sucedería si Dios contestaba su oración. ¿Es usted consciente? ¿Es usted consciente de que esa organización lo va a excomulgar? ¿Se da cuenta que ahora mismo usted ya está yendo hacia la Federación de Iglesias y cosas a las cuales usted está entrando directamente? ¿Se da cuenta de lo que le va a costar? ¿Sabe que esas mujeres con las que usted juega a los naipes la van a llamar anticuada y todo ese tipo de cosas? Porque usted ya no le va a permitir a sus hijos usar pantaloncitos cortos y usted va a hacer estas cosas. ¿Sabe lo que le va a costar? Más vale que lo tenga en cuenta antes de comenzar, ¿ve? Más vale que usted lo piense, sí, más vale. Más vale que usted discuta esto con Dios primero, antes de empezar. Él sabía si su oración era contestada, pero él estaba listo y él era sincero. Si la iglesia tan solo pudiera entrar en ese estado, si usted está listo ahora mismo, si usted es sincero, si usted en verdad viene en serio, si sus ojos están abiertos a lo que yo estoy tratando de decirle indirectamente, si usted es sincero, entonces diga, Señor, a mí no me importa lo que es, yo estoy listo, yo veo la señal, sé que es más tarde de lo que pensamos, es tiempo de acercarse. Entonces Sansón clamó, Señor, me arrancaron los ojos, yo sé que tú eres Dios, yo sé que tú tienes poder para hacerlo, yo sé que tú puedes libertarme de estas cadenas, solo una vez más, Señor. Solo una vez más, solo una vez más, Señor, solo una vez más, que haya una reunión campestre en la ladera del monte, como hubo en el monte, en el aposento alto, que venga un estruendo del cielo, como un viento recio soplando, que llene toda la casa, la evidencia visible del Cristo resucitado.
solo una vez más, Señor, solo una vez más, clamó él. Mientras clamaba insinceridad, parado allí, con sus ojos cegados, sé cuál es el precio, Señor, pero solo una vez más. Dios contesta la oración. Él sintió sus fibras tensarse, sus músculos empezaron a vigorizarse, la fuerza en sus piernas comenzó a volver. Le dijo al muchachito, guíame al poste ahora. Guíame, Señor, guíame, guíame al poste, al Calvario. Guíame al poste a donde pueda ser crucificado, hasta que toda mi vida mundana muera del todo aquí y todo lo que yo soy. Guíame al poste, Señor. Cuando él empezó a sentir esos músculos tensarse con el poder de Dios, él no tuvo que ver qué estaba sucediendo. Él sintió lo que estaba sucediendo. Comenzó a mover sus hombros y al hacerlo, el edificio se vino abajo. Ese día él conquistó, mató más filisteos allí que los que mató en todos los días de su vida. Amigos, hay una posibilidad de que esta iglesia en este estado. Ahora, yo tengo cerca de 3 o 4 páginas de notas aquí que voy a dejar. Hay una posibilidad aquí mismo, en esta reunión campestre. Hay una posibilidad aquí en esta hora. Hay una posibilidad si estamos dispuestos a pagar el precio de que podamos ver otro Hechos 2. 82. Una vez más, Señor, lo hemos echado a perder. Nos hemos organizado. Hemos roto nuestra hermandad. Nos hemos separado en nuestro compañerismo. Hemos tomado un grupito aquí. Estamos peleándonos entre nosotros y el diablo está sentado allí, mirando cómo nos golpeamos los unos a los otros, Señor. ¿Será posible que una vez más todos los 120 de nosotros podamos estar unánimes juntos? ¿Será posible que venga un estruendo del cielo como un viento recio soplando? Una vez más, Señor, una vez más. Pongámonos de pie y digamos, una vez más, Señor, una vez más, Señor. Oh, Señor Dios, escúchame, Señor, una vez más, Señor, una vez más, envía el Espíritu sobre esta reunión campestre en poder y gloria. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Amén. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga la lectura, mis amados hermanos y hermanas. De esta manera hemos concluido con la lectura de este glorioso mensaje. Oh Señor, solamente una vez más. Servicio realizado en Conflict, Arkansas, Estados Unidos, el día 28 de junio del año 1963. Que quede guardado en cada uno de vuestros corazones. Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga. Es realmente para nosotros el gozo y el privilegio de encontrarnos con este compañerismo. Siguiendo el orden cronológico de los mensajes, la siguiente lectura que nos corresponde en esta tarde y noche, se titula, Uno más grande que Salomón está aquí. Servicio realizado en Crown Prince, Estados Unidos, el día 28 de junio del año 1963. Continuamos.
E iniciamos este nuevo mensaje. Párrafo 1 dice: muchas gracias. Buenas tardes, amigos. Estoy feliz de estar aquí esta noche disfrutando de un apretón de manos y del compañerismo de mi viejo amigo, el hermano G.H. Bronk. Hacía años que no lo veía. Él fue uno de mis primeros colegas en Arkansas cuando estaba allí en Victor Street 505. Recuerdo, hermano Bron, la noche cuando aquella señora en el sótano con su espalda se arrastraba sobre su espalda, había perdido su mente y estaba en muy mala condición. Tiempo después me la encontré en Johannesburg, por allí en sus cabales con su esposo y tan normal como podía ser. Para vos, un hermano que conocí allí. Solo estreché su mano. Estaba diciendo que había estado en cierto lugar. Su esposa tenía un bocio, creo, en la garganta. Ella fue sanada en un servicio. Ella aún continúa saludable. Dios es maravilloso. ¿No es cierto? La congregación dice amén. Estamos tan agradecidos por eso. Deberíamos ser, y lo somos, el pueblo más feliz de la tierra, el pueblo de Dios, despreocupado en el sentido de que no tenemos a la muerte, no tememos a la muerte. ¿Saben? Cristo conquistó todo, incluso la muerte, incluso el temor a la muerte. ¡Oh, muerte! ¿Dónde está tu aguijón? ¡Sepulcro! ¿Dónde está tu victoria? Pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo lo amamos a Él por eso? Párrafo 3. Esta hermanita de Florida creo que dijo, o de algún lugar por aquí que cantó el himno. ¡Qué bella historia! Ese es mi himno favorito. Escrita por nuestro amigo el hermano Bud Glibberborn. Yo pienso que realmente expresa su deidad suprema hoy, en este día que la gente trata de hacerlo solo un profeta o algún líder. Y creo que expresa lo que él es y realmente me gusta ese himno. Ahora, ustedes saben, lo malo de estas cosas es que estas reuniones no duran lo suficiente. Solo alcanzamos a conocernos y saludarnos y luego tenemos que partir nuevamente. Pero ciertamente deseo venir aquí. Párrafo 4. Les voy a contar una cosita. Yo no conté la otra noche que un oso se había metido en mi cubeta de malasa como una indirecta. Pero alguien me la reembolsó esta noche. Me enviaron un frasco de melaza de sorgo. Gracias. Y me fijaré que el oso no se meta así. Amén. Haré que mi esposa me hornee una bandeja de panecillos y la untaré así. Sí, señor. Sí que me gusta la melaza. Billy, mi hijo, me acaba de decir, dijo, papá, ellos han recogido una ofrenda de amor. Y yo le dije al predicador que no lo quería. No la quería. Ven, y yo no vine por eso, hermanos. Vine a ayudarles o a intentar hacerlo. Pero no hay manera de que la pueda devolver. Y si alguno sabe de alguien que esté muy mal, alguien, una viuda o algo así, ellos lo tienen. Así que muchas gracias. Saben, la Biblia dice, por cuanto lo hiciste al menor, ese soy yo. De estos pequeñitos, a mí me lo hiciste. Y yo ruego que Dios los bendiga por eso y que Él, y les digo que si ninguna persona necesitaba lo que toma, lo pondré para la otra misionera en los campos extranjeros. Yo mismo voy allí, así que sé que se usa correctamente. Párrafo 5. Y así entonces, tratando de traer este maravilloso mensaje de la gracia de Dios que ha sido traída a nosotros en estos últimos días, lo mejor que sé traerlo. Y es el mismo mensaje que prediqué muchos años atrás. No lo he cambiado ni una pulgada, porque uno no puede. Si lo hiciera, tendría que salirme de la Biblia, ¿ven? Así que es de la Biblia. Y yo creo que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros. Y Hebreos 13:8 dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Yo lo creo. Para poseer. Ahora, yo les estaba trayendo hoy al mediodía un mensaje del Evangelio. Me alegré de ver al hermano Tracy Butalier y al hermano de allí, y yo, ustedes saben cómo me siento al estar aquí.
Yo como que trato de evitar el predicar esta noche, porque estaban todos estos ministros finos aquí, así que solo voy a hablar un poco sobre el Señor Jesús, de su gran revelación de hoy y de su poder para sanar enfermos. Y mi hijo vino hace un rato y repartió unas tarjetas de oración y queremos orar por los enfermos esta noche. Y ustedes tienen hombres aquí que pueden predicar el Evangelio. Y ellos han estado toda esta semana. Y yo estoy aquí para tratar de hacer mi parte, para mostrar mi agradecimiento por la lealtad de ustedes hacia el Señor Jesucristo al estar orando por los enfermos. Párrafo 7. Y ahora, antes que abramos el libro, hablemos con el autor del libro. Hace un tiempo atrás un hombre me dijo, yo estaba hablando sobre un cierto tema en la Biblia y era un tema muy profundo, alrededor del cual había muchas disputas, y sobre logos y demás. Y él me miró y yo estaba con el hermano Jack Moore y estábamos regresando a Cross Lake en Shreveport, Louisiana. Y este hombre se miró y dijo, usted sencillamente no conoce su Biblia. Y yo le dije, bueno, yo conozco al autor muy bien y estoy seguro que sí le amo y lo conozco muy bien. Él me revelará su palabra a mí. Así que hablamos con el autor ahora mientras inclinamos nuestras cabezas. Ahora mientras nos aquietamos. Y recuerden, en nuestros corazones ahora, ¿hay alguna petición en esta noche entre nosotros que desean que Dios recuerde que ustedes están orando por una cierta cosa? Tal vez que un amado venga a Cristo esta noche. Tal vez alguien que sea sano o alguna otra petición. Manténgala en su mente y eleve sus manos a Dios. Diga, Señor, recuerde mi petición. Están por todo lugar. ¡Qué mundo más necesitado es este! Párrafo 8. Señor Jesús, venimos acercándonos a ti en ese nombre todo suficiente, sabiendo esto, que se nos ha prometido que nuestras oraciones serían oídas. Dijiste esto, lo que pidieres de mi nombre será concedido. Y elevamos todos estos pedidos de esta noche delante del gran trono blanco, perla, donde está el sacrificio ensangrentado, que perdona nuestros pecados y sana todas nuestras enfermedades. Y estamos muy agradecidos a ti esta noche por este gran privilegio que tenemos, y con la palabra de Dios que no puede fallar. Aunque cielos y tierra pasen, la palabra nunca puede fallar, y la palabra es Dios. Él ha prometido que oiría y respondería nuestras peticiones. Ahora estamos seguros de que recibiremos lo que hemos pedido. Mi mano también está alzada, Señor. Responde esta noche nuestras peticiones. Queremos agradecerte a ti por lo que has sido para con nosotros en esta convención y en el transcurso de nuestra vida. Y también te agradecemos por lo que tú eres para con nosotros y por lo que tú serás en el futuro y en la hora de nuestra muerte. Si tú tardares, sabemos que tú serás el viejo barco de Sion. Tú serás esas alas brillantes. Tú serás la estrella de la mañana que ilumina el valle de la sombra de muerte. Tú serás quien nos cruce el río hasta la gran tierra prometida. Estamos satisfechos por eso, Señor. Esta noche hay hombres sentados en nuestro medio, de cabello gris y encorvados por la edad, muchos años atrás, cuando yo era un muchacho pecador. Ellos estaban parados en las esquinas de las calles y peleando la buena batalla de la fe por este mismo mensaje por el cual intentamos contender esta noche. Padre Dios, estamos agradecidos de que estos hombres aún viven como testimonio de esta gran fe que una vez fue dada a los santos. Que contendamos por ella y seamos leales en el puesto del deber hasta que Jesús venga. Ahora te pedimos que bendiga las palabras que leamos y digamos esta noche. Que caiga en tierra fértil de modo que produzca un servicio en el que no haya un pecador que salga de este edificio sin ser salvo. Que cada persona enferma sea sanada. Que no haya ninguna persona debilitada entre nosotros al final del servicio. Yo sé que hay un gran monte delante de nosotros. Pero tú dijiste en tu evangelio según San Marcos 11:22, si tú dijeras a este monte, muévete y no dudares en tu corazón, sino creyeres que lo que has dicho sucederá, tendrás lo que has dicho. Ahora creemos eso. Tú dijiste cuando ores, cree, perdona. Y rogamos que tú perdones nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a aquellos que nos ofenden.
que no haya nada que impida que nuestras oraciones sean contestadas. Señor, que si sucede que nunca nos encontramos otra vez como en esta reunión, quizás en un año, cuando sea que suceda, sabemos que habrá una gran reunión. Todos estaremos allí, y es en la cena de las bodas. Oh Dios, que no haya ni uno de nosotros que se pierda ese momento. Hasta entonces, que nos mantengamos saludables, mantenga saludables y felices para servirte. En el nombre del Señor Jesucristo, lo pedimos. Amén. Amén, mis amados hermanos y hermanas. Recordando que hemos iniciado la lectura de un nuevo mensaje glorioso, titulado Uno más grande que Salomón está aquí. Servicio realizado en Holmes Priest, Estados Unidos, del día 28 de junio del año 1963. Continuando con la lectura, hermana Reina, por favor, en los párrafos 11 al 20. Amén. Le bendiga a mis hermanos. Continuamos con la lectura del mensaje Uno más grande que Salomón está aquí. Párrafo 11. Ahora bien, para orar por los enfermos, no predico. Como dije, es una unción diferente. El mismo espíritu, solo que es un canal diferente por el que se navega. Y ahora quiero leer un pasaje conocido de la escritura y unas pocas escrituras aquí a las que me gustaría referirme antes que llamemos la línea de oración. Y sé que está caluroso y no quiero retenerlos mucho tiempo. Y sé que es el cierre de las reuniones. Una gran semana y ustedes han sido completamente llenos ahora y regresan a casa para disfrutar de un gran momento. No regresen a casa únicamente para tener un gran momento, para disfrutar las bendiciones de Dios, sino vayan a casa para llevar lo que han aprendido y pasárselo a alguien más. Y que los hijos de estas reuniones, que nacieron de nuevo en estos servicios, traigan tatara, tatara, tataranietos, en el sentido que hayan ganado a alguien más y que estos hayan ganado a otros más y que estos hayan ganado a alguien más para el Señor. Párrafo 12. Ahora, hablamos en San Marcos, Mateo, capítulo 12. Yo quiero comenzar a leer desde el verso 38 de San Marcos, Mateo. 12, leyendo hasta el 42 inclusive. Y usualmente, como es costumbre, muchas veces nos ponemos de pie para leer la palabra de Dios. Pero como están tan amontonados esta noche, omitiremos eso y solo siéntense reverentemente y escuchen la palabra. Si tienen una Biblia, síganme mientras leo. Entonces, respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. La reina del sur se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y he aquí más que Salomón en este lugar. Usaré como texto uno más grande que Salomón está aquí. Si leemos las últimas partes de la escritura antes de estas, hallamos que se conectan con lo que estuvimos diciendo esta tarde. Cuando Cristo vino a la tierra, vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Y aquellos judíos habían sido instruidos por las escrituras sobre cuál sería el tipo de carácter del Mesías y que el Mesías sería un profeta, de acuerdo a las leyes. Moisés dijo, el Señor tu Dios levantará un profeta como yo.
y a él se aferrará el pueblo, y si no lo oyeren, serán cortados del pueblo. Miren, las Escrituras nunca terminan una edad sin dejarla claramente marcada e identificada para que sepamos en qué hora estamos viviendo. Incluso en San Mateo 24, Jesús, hablando del fin del tiempo, dijo, ahora de la higuera, aprended la parábola. Y él dijo, ¿cuáles serían las señales de las tres preguntas? ¿Qué tiempos serían estos que no quedaría piedra sobre piedra de esta edificación? ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Y él respondió las tres preguntas. Muchas veces la gente junta las tres como si fueran una sola pregunta, pero le hicieron tres preguntas. Él les respondió las tres preguntas, pero él les dio las señales de cada una porque los judíos buscan señales. ¿Y por qué buscan señales? Porque se les era requerido. Los judíos siempre creyeron en lo sobrenatural. Párrafo 15. Incluso bajo la ley, que cuando había un soñador o profeta que daba algún mensaje que era un poquito malentendido o cuando no estaban muy seguros, tenían una manera de descubrir si ese mensaje estaba correcto o no. Ellos llevaban a este soñador o profeta al templo donde el Urín Tumín, que era una pechera que colgaba, que estaba sobre el pecho de Aarón, que representaba todas las tribus de Moisés. Y este profeta profetizaba o el soñador contaba su sueño. Y no importaba cuán real parecía, si ese sueño o esa profecía no reflejaba una luz sobrenatural, como un conglomerado parecido al arco iris, en eso que era llamado Urín Tumín, el mensaje era rechazado. Lo natural debe responder por lo sobrenatural, y lo sobrenatural debe responder por lo natural. Por eso en el Antiguo Testamento el Urín Tumín probaba si las palabras eran verdaderas o no. Eso era bajo el sacerdocio levítico. Pero Dios a nosotros nos dejó sin Urín Tumín, porque su palabra esta noche es el Urín Tumín. No importa qué lindo suena el mensaje o qué bien suena ese sueño, si no se refleja en el Urín Tumín, la palabra de Dios, mi consejo esta noche es que hay que dejarlo de lado, porque Dios no testifica de eso, porque su libro es la completa revelación de Jesucristo. Amén. 16. Ahora, Jesús había venido y había hecho exactamente lo que las Escrituras dijeron que haría. Y cuando el apóstol Pedro, como hablábamos esta tarde, siendo instruido por su padre, por los maestros, que se levantaría un Mesías y que este Mesías sería un profeta. Ahora, por 400 años desde Malaquías, no habían tenido ningún profeta. Y aquí había un hombre que cuando caminaba no se vestía diferente, ni como algún sacerdote de renombre o clérigo, solo un hombre común. Y no se distinguía a un Mesías por la forma de vestir, sino que lo conocerían por la vida que estaba en él. Y cuando Jesús lo miró y dijo, tu nombre es Simón y eres hijo de Jonás, entonces el apóstol estaba listo para rendirse, porque sabía que Jesús no lo conocía. No solamente lo conocía a él, sino a su padre también. Así que él supo que esa era la señal del Mesías. 17. Seguimos también a Felipe cuando buscó a Natanael. Lo trajo, el cual era un hombre devoto grande, instruido en las Escrituras. Hallamos que quizás Felipe lo informó en el camino de lo que había sucedido. Pero cuando llegó a él, él lo llamó. Le dijo, he aquí un israelita en el que no hay engaño. Él dijo, ¿cuándo me conociste, Rabí? Dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo del árbol, te vi. Y él dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. 18. Y luego, a la nación de los samaritanos. Allí está esta mujercita de Sicar. ¿Cómo es que ella, en esa condición,
como una mujer de mala fama, pero cuando esa luz del Evangelio alumbró su sendero y él le dijo de su pecado y de lo que ella había hecho, ella dijo: Señor, tú debes ser un profeta. Y hemos sido instruidos y sabemos que cuando el Mesías venga, nos dirá estas cosas. Esa era la señal del Mesías. Entonces nos damos cuenta que él no hizo esa señal delante de los gentiles, pero profetizó que sería hecho aquí en los últimos días por medio de Espíritu Santo y que blasfemarlo sería imperdonable. 19. Y como él dijo que sería como en los días de Sodoma, cuando vemos que la representación de Dios en el hombre, un ser humano que se alimenta de carne de vaca o de ternera más bien, y bebe leche de vaca y come pan, y lo llamó Elohim, el gran Dios, el creador. Dios fue hecho carne en la forma de Jesucristo. Y hoy él está en la iglesia en la forma del Espíritu Santo. Aún es Dios. Y ese hombre en la carne representaba al final de los tiempos, antes que el mundo gentil ardiera en fuego, que Dios estaría en carne humana haciendo la misma cosa para vindicarse a sí mismo delante de los gentiles. Y lo vimos anoche venir entre nosotros y hacerlo. Párrafo 20. Así, ahora Jesús estaba reprendiendo a esta gente esta noche por su incredulidad, porque ellos debían haber sido instruidos en las Escrituras. Pero las tradiciones de ese día habían apartado al pueblo de la Biblia, las Escrituras. Jesús dijo: vosotros, con vuestras tradiciones, habéis hecho que los mandamientos de Dios queden sin efecto. Y yo me pregunto esta noche, si él se parara sobre el suelo de los Estados Unidos, si él no le diría lo mismo a muchos esta noche. Por las tradiciones de los hombres, ustedes han tomado los mandamientos de Dios y los han dejado sin efecto, predicando que sencillamente los días de los milagros han pasado y demás, como ellos lo hacen, teniendo una apariencia de piedad que el profeta dijo que habría en los últimos días, pero negando la eficacia de ella. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Amén, hermana Reina, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura y recordando que hemos iniciado un nuevo mensaje titulado Uno más grande que Salomón está aquí, servicio realizado en Hot Springs, Estados Unidos, del día 28 de junio del año 1963. Hermana Margarita, por favor, en los párrafos 21 al 30. Sí, hermano, Dios le bendiga. Continuamos con la lectura de estos grandiosos mensajes. Uno más grande que Salomón está aquí. Está aquí. Párrafo 21. Nos damos cuenta que él los estaba reprendiendo porque ellos estaban constreñidos a buscar señales y creer en las señales. No, él les dio una señal. Dios siempre en cada edad ha lidiado con el hombre por medio de señales, porque él es sobrenatural. Y donde el Dios sobrenatural está, cosas sobrenaturales están destinadas a suceder. Entonces nos damos cuenta que en los días de Noé, aquellos creyeron su mensaje y entraron, fueron salvos. Y aquellos que rechazaron su mensaje, perecieron. Él les dio una señal de construir un arca. En los días de Moisés, Dios hablando a través de labios humanos, podía llamar moscas, pulgas, ranas, cerrar los cielos, oscurecer los porrumbos. Profeta que fue plenamente vindicado. Los que creyeron y salieron de Egipto, cruzando la línea separadora del Mar Rojo, fueron salvos. Aquellos que se quedaron del otro lado perecieron.
párrafo 22. Y Jesús les estaba diciendo, ellos lo llamaron Belcebú, afirmando que él estaba leyendo la mente de la gente o algo. Y hoy hubieran dicho, es telepatía mental, pero cualquier persona inteligente que conoce, aunque sea un ápice de la edad de telepatía mental, sabe que las cosas que vemos no pueden ser telepatía mental. Párrafo 23. El otro día en Tucson había un hermanito bautista y salió trayendo a mi pequeña Rebeca de la escuela, llevando sus libros, y él fue a la reunión. Llamó a su padre, un misionero en México, un hombre fino, un colega de Billy Graham, y él dijo, papá, ven a casa pronto, hemos visto el poder del Señor Jesús manifestarse. Él dijo, hijo, ¿qué pasa contigo? ¿Qué llamas de larga distancia? Y él le contó lo que había sucedido y le dijo, eso se puede ver en cualquier carnaval barato. Y el joven se sentó allí un minuto, le dijo, papá, yo te amo, tú has sido mi papá y has tratado de criarme correctamente, pero yo me pregunto si pudiéramos retroceder al tiempo cuando Jesús de Nazaret hacía las mismas cosas en las orillas de Galilea. Si todos querrían llamarlo un carnaval barato, el hombre dejó su puesto del deber y vino y fue convencido. Párrafo 24b. Jesús estaba intentando decirle, si no hago las obras de mi Padre, entonces no me creáis. ¿Quién de vosotros puede condenarme de pecado? ¿Qué es incredulidad? Si no he cumplido todas las palabras que fueron escritas de mí, entonces podéis apuntarme con el dedo. Pero yo he hecho exactamente lo que la Escritura dijo que haría. Si la Iglesia tomara una posición esta noche como un representante de Jesucristo y decir, ¿dónde nos quedamos cortos? Dios, quiero vivir para ver el día en que la Iglesia de Jesucristo pueda ser una en propósito y corazón y cuerpo, parada en el poder ungido, pleno del Espíritu Santo para cumplir y obrar como Jesucristo lo hizo, con Dios dentro de ellos también. Párrafo 25 ahora. Bien, él comenzó a volver y prenderlos y reprenderlos. Ellos sabían que Dios en cada generación enviaba dones, y cuando Dios envía un don a la tierra y es rechazado, esa nación o esa generación entra en un juicio. Y si Dios envía un don y es recibido, esa generación es bendecida. Yo estaba pensando esta noche, mientras venía, pensando en esto. ¿Qué sería si toda América creyera en el don de Dios que hemos recibido? Jesús aquí se refiere al tiempo de Jonás. Jonás es en realidad. Y mucha gente condena a Jonás y dicen que Jonás era un... Ustedes dicen, era un Jonás. Él hizo esto, aquello, porque Jonás, pensamos nosotros, se salió de la voluntad del Señor. Párrafo 26. Pero déjenme tratar de justificar eso esta noche. La Biblia dice, los pasos del justo son ordenados por el Señor. Algunas veces Él nos lleva a hacer cosas muy contrarias a las que nosotros pensamos. Pero siempre estamos, si estamos siguiendo el liderazgo del Espíritu Santo, siempre estamos en su voluntad. Dios hace lo que Él quiere. Él levantó a Faraón para el mismo propósito y llamó, dijo, que amó a Jacob y aborreció a Saúl. Entonces, ¿de qué nacieran? Ahora, antes de que nacieran. Ahora bien, el propósito de Dios sabe cumplirse. ¿Puede el alfarero o el barro decirle al alfarero? Como vemos en Romanos 8 y 9. Párrafo 27, observen, nos damos cuenta aquí que Dios mandó a Jonás a ir a Nínive a predicar y a decir que dentro de 40 días la ciudad perecería, porque Nínive era una gran ciudad llena de pecado, un pueblo pagano. Ellos adoraban ídolos, su actividad principal era la pesca, porque estaban en la orilla del mar, y su actividad era la pesca. Y Jonás, en vez de tomarse un barco, él tal vez
El barco no estaba saliendo en ese momento, pero él se tomó un barco para Tarsis y nos damos cuenta y comprendemos el problema en el que él se metió con Naz allí en el mar. Yo creo que todo eso fue ordenado por Dios. El mar se puso turbulento y Jonás dijo, atad mis manos y echarme por la borda. Y Dios había preparado un pez, que nosotros llamamos ballena, para que se tragara el profeta. Párrafo 28. Hace unos años atrás yo estaba en Louisville, Kentucky. Allí tenía una ballena, o los huesos de una ballena, sobre la plataforma. Y este pequeño Ricky estaba parado allí con sus anteojos sobre la nariz. Y parecía que tenía más educación que inteligencia. Él estaba tratando de explicar sobre esta ballena. Él dijo, ¿ustedes conocen la antigua leyenda de la Biblia? De la ballena que se tragó a Jonás. Él dijo, solo es una leyenda, dijo. Porque eso, vean, apenas se podría tirar una pelota dentro de su garganta. Era tan pequeña y no se podía haber tragado a un hombre. Eso fue demasiado para mí. Yo dije, Señor, quiero corregir eso. Él dijo, ¿qué es? Yo dije, mire, él puede, esa ballena quizás no podía haber sido capaz de tragárselo, pero la Biblia dice que Dios preparó un pez, fue creado especialmente. Dios lo hizo lo suficientemente grande como para tragárselo. Yo sentí que sería un traidor a la Biblia si no lo decía, si no hubiese dado mi testimonio. Amén. Mostrar los colores. ¿Por qué la gente estaba parada ahí riéndose? Les digo que fue diferente una vez dicho eso. No era tan gracioso. Luego le dije, usted no conoce las escrituras. Las escrituras dicen que Dios preparó un gran pez. Él hizo este especialmente. Amén, aleluya. Párrafo 29. Como una niñita una vez volviendo de la iglesia, dijo, ella estaba feliz, su cabello peinado hacia atrás, estaba disfrutando de un gran momento cantando alabanzas a Dios. Y un infiel en la esquina le dijo, ¿por qué estás tan feliz, señorita? Ella dijo, fui salva hace poco, voy rumbo al cielo. Él dijo, ¿qué es lo que llevas debajo del brazo? Esa es una cosa llamada Biblia. Ella dijo, sí, señor, lo es. Dijo, ¿tú no creerás eso? Ella dijo, cada palabra. Él le dijo, bueno, supongo que crees esa historia de la ballena que se tragó a Jonás. Dijo, sí, señor, yo la creo. Si la Biblia la dijera que Jonás se tragó, a Jonás se tragó la ballena, yo lo creería. Y él le dijo, ahora, ¿cómo vas a probar que la ballena se tragó a Jonás de otra forma que no sea la fe? Ella dijo, cuando llegue al cielo, le preguntaré a Jonás. Él dijo, ¿y entonces? ¿Qué si Jonás no está allí? Dijo, entonces usted tendrá que preguntarle. Aleluya. Así que eso solo mostró lo que ocurriría. Él se fue por otro lado y eso lo explica. Párrafo 30. Pero yo creo que el gran pez se tragó a Jonás. Ahora, con las manos atadas en el vientre del gran pez, mar adentro como 40 brazas, 73.152 metros. Ahora, bien, ustedes mujeres saben por sus pececitos dorados que un pez sobresale del agua para buscar su alimento. Después que lo encuentra y llena su pancita, baja al fondo de la pecera y descansa sus aletitas allí. Vean, está descansando. Sus aletas lo impulsan hacia arriba y ahora está relajado porque está cansado de moredear. Pensamos en este gran pez que hizo la misma cosa cuando se tragó al profeta bajo al fondo. Su gran peso de muchas toneladas está en el fondo ahora, con el profeta en su vientre. Y el profeta estaba todavía vivo, se lo tragó. Y Jonás debió darse vuelta en el vientre de la ballena. Y saben, donde quiera que miraba, veía el vientre de la ballena. Párrafo 31, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermana Eric, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. No tenemos más tiempo. Más adelante tenemos servicio de culto y vamos a prepararnos. Si Dios permite, el día de mañana o el día lunes continuaremos con la lectura de este glorioso mensaje titulado Uno más grande que Salomón está aquí. Servicio realizado con Chris Aire, Estados Unidos, el día 28 de junio del año 1963.
Agradeciendo a nuestro Padre Celestial y a todos ustedes, mis hermanos y hermanas, nos despedimos con una oración. Gracias, Padre Eterno, Señor Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra. Tú controlas todo, Señor, aún el mínimo movimiento de cada pulso, Padre amado. Oh, Señor Dios Todopoderoso, qué glorioso mensaje y glorioso tiempo que tú nos enviaste a existencia, Señor. Tú tenías un propósito y cada uno de nosotros venimos con un propósito, Padre. No venimos de casualidad, oh Padre. Y permite encontrar ese propósito, Señor. Si nos dirigimos ante ti humildemente, con mucho clamor, encontraremos, Señor, el camino, la vía y el propósito para qué hemos venido en este mundo, Padre. Muchas gracias por ese privilegio. Los hermanos y hermanas que han estado también en la cena, Señor, juntamente te decimos gracias, Padre amado. Más adelante tenemos un servicio de culto, guíanos, Señor, y permite que tu santo nombre sea glorificado en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo nos bendiga ricamente. Cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová y bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación. En los días de Esther hubo un plan genocida contra el pueblo. Aleluya. En los días de Esther hubo un plan genocida contra el pueblo de Israel, pero Dios vino a escena y abrió el acceso a un decreto real. Israel podía ser un gran ejército y luchar por la vida. Cantad a Jehová, cántico nuevo, cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová y bendecid su nombre, anunciad de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos su maravilla, porque grande es Jehová de suprema alabanza. El cuarto sello ha exhibido el plan de muerte contra la novia gentil. Gloria al Señor. El cuarto sello ha exhibido el plan de muerte contra la novia gentil, pero Dios ha venido a escena y el cordero ha abierto el acceso. El cordero ha abierto el acceso. Ahora podemos oír. Toma el librito abierto y cómelo. Cantad a Jehová, cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová y bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos su maravilla, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. En los días de Esther hubo un plan genocida contra el pueblo de Israel. En los días de Esther hubo un plan genocida contra el pueblo de Israel, pero Dios vino a escena y abrió el acceso. Y luchar por la vida. Cantad a Jehová, cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová y bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria. En todos los pueblos sus maravillas. Porque grande es
cuarto sello ha exhibido el plan de muerte contra la novia gentil. El cuarto sello ha exhibido el plan de muerte contra la novia gentil. Pero Dios ha venido a la escena. Pero Dios ha venido. Gloria al Señor. Y el cordero ha abierto el acceso al misterio séptuple. Ahora podemos oír. Toma el librito abierto y cómelo. Cantad a Jehová, cántico nuevo. Cantad a Jehová, toda la tierra. Gloria al Señor. Cantad a Jehová y bendecid su nombre. Anunciad de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza. Cantad a Jehová, cantad a Jehová, cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra, cantad a Jehová y bendecid su nombre. Anuncia de día en día su salvación, proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos sus maravillas, porque grande es Jehová y digno de suprema. Cantad a Jehová, cántico nuevo. Cantad a Jehová toda la tierra. Cantad a Jehová, bendecid su nombre. Anuncia de día en día su salvación. Proclamad entre las naciones su gloria, en todos los pueblos su maravilla, porque grande es Jehová. Suprema alabanza y digno de suprema alabanza.